Comentando. No, el yo, what's No, yo le diría simplemente, "What's guys? up?" "What's No tengo miedo. Bueno, que Ah, esto ya sí, está, hay ¿no? Va. delfines, hay delfines. Sí, los delfines están en un cheto de velocidad. O sea, si tú vas debajo del agua, deberían darte un... Bueno, pues igual, ¿no? ¿Pero cómo nadas tú en el agua? Al control. Oye, espérate un momento. Uy, uy, uy. Ya estamos con los retrasos de la codificación. Madre Ah, mía. te puedes subir en uno. No, no, no. Te dan como un buffo de velocidad en un momento. Ah, vamos, te hacen el rebufo, ¿no? Te cortan el agua. No sé, algo hacen. Y te va más rápido, ¿sabes? Vas ¿Y todo cómo se...? follado. Tú, vaya mierda de bioma que hemos aparecido. Poco se habla. ¿Cómo se corre aquí? ¿A Tío, al correr? al que tengas o darle a dos clics al del ¿Pero cuál es cual. el default? ¿Me lo podéis decir, por favor? Al control. Oye, pero ¿en serio hemos aparecido en una isla? ¿Me lo está diciendo en serio? No, no. A ver, es que no me carga tanto. Chaval, ¿Qué eso pasa es si le das igual. dos clics al control? No, al control dos clics, no. O sea, dos clics al de ir hacia adelante. ¿Qué pasa, Laura? ¿Laura? ¿Laura? Dije yo. ¿Qué coño? Laura, no se te escucha nada. No se te escucha. Hostia, una cuevita aquí, torri. Uy, que Casi me caigo. muero de primeras, tío. Yo también. Tío, pero qué mierda de bioma, por favor. Laura, no se te escucha nada, ¿eh? No sé si es que no estás hablando. Yo creo que se la ha petado bueno en directo. Sí, puede ser. A mí también me da un pelín mal, ¿eh? El Minecraft parece que no, pero... Pero si Igual voy sube, bien, ¿eh? pero me oís. Ahora, ahora sí, Ahora sí, ahora te ahora oigo. sí. Joder, pero que no he tocado nada. Uy, Pues se se ha te ha ido ido muy alto el directo. audio. Quizá te vuelva a pasar. Si te dejamos de oír, es que se te ha ido el audio. Por ejemplo, ahora no te Voy vuelvo a a. pasar. Ah, bueno, ahora sí, has dicho, voy a. Si se te Me corta. oís ahora. Sí, me avisa Sí, ahora, un has poco dicho. cortado. Tío, Joder, ¿dónde hay pues. árboles? La mierda de sitio que hemos aparecido, tío. Estoy viendo uno, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Ah, que estás arriba. Ahí, Vale, ahí. pues ya no subo, ¿eh? No, 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 no lo estoy viendo arriba. Madre mía, me he partido A ver. vacío. Pero solo ves uno. Joder, Chavales, ya, ¿por sitio. qué? Por favor, ¿me podéis hacer caso un momento? Sí, que es que no se te escucha, Laura. O sea, se te acaba. Uy, Ya, pues es ahí al que lado. eso es. Estoy intentando decir ¿Qué? que por qué no hacemos, en vez de conectarnos al server este de Discord, hacemos una llamada. Que creo que así va mejor. Como queráis, creo que da Por igual, pero mí, vale. vale. Es que no lo sé. Por No, probar, ¿sabes? Es que es. Pues vale. hoy voy, estáis yendo todo el puto rato y para hablar tengo que salir del Minecraft, ¿sabes? Tengo que ponerme la página, o sea, la pantalla de Vale, Discord. a ver, ¿cómo se Y hace una entonces os llamada? vais y no os encuentro. Creo que es aquí. ¿Y cómo agrego gente? Mierda, ¿cómo agrego gente, Laura? Me acabas de ¿Aquí? agregar a mí. Ya, no, no, pero a ti es fácil. La cosa es a Héctor. No lo sé, un momento. Tienes Ay, que ¿cómo se hace esto? tener. Te tiene que salir algo. O si no, clica en Héctor. Y le Sí, das ya. a ver, espérate. ¿Dónde está el puto Héctor ahora? ¿Cómo se hacía esto? Vale, clic derecho a Héctor. Joder, empezamos bien. A ver, ¿y si le doy a llamar? Ahí no. Ahí estoy. A ver, si te tengo que agregar, lo primero es que no te tengo que agregar en Discord. Ah, vale, pues ¿cómo te agrego? Yo te envío una petición, creo. Sí. Vale, añádeme. Y creo que a partir de ahí puedo añadir a alguien a la llamada. Entendería yo. Ya estoy, pero tienes agregado a Héctor también. Sí, a Héctor, sí. Pues ya, entonces ya te debe. Crear grupo de MD. Ah, ahora. Vale. Hola. Vale, ahora sí, Hola. ¿no? Ahora sí. Hola, hola, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, guay. A ver si se me oye bien ahora, porque Va a ser el directo, si no, el sí, yo online. creo.
Es que consume mucha CPU en los directos. Pero es que estoy haciendo el directo exactamente igual, ¿sabes? Solo que en la pantalla de... ¿En la pantalla de...? No me oís. Se te escucha mal. Ahí se te ha cortado en la pantalla. Opciones... Oye, ¿cómo se cambiaba el inventario? Me oís. Se te escucha muy mal, Laura. No, se te escucha muy entrecortado. Vamos a buscar más árboles. Tú vaya mierda, tío. En un bioma de desierto tenemos que aparecer. Voy a llevar cactus mientras. Impresionante directo. Joder. Ahí se te escucha mejor. Porque no estoy dentro de la puta pantalla en Minecraft, tío. ¿Y si la haces en vez de tenerlo en ventana? O sea, en vez de tenerlo en pantalla completa, ¿lo pones en ventana? Pues no, porque no me graba la pantalla el OBS, si no. A ver, me puedo capturar ventana. Pero... me toca un poco la polla, a ver. Pero es que lo que te digo, Laura, que a mí el Minecraft me va mal. Es por el Minecraft que... Pero que es que a mí el Minecraft consume me va mucho. Bien. O sea, no digo que me vaya mal, sino que el directo no me va igual que otros juegos. Que parece, en un principio podrían consumir más, pero es que el Minecraft consume un montón. O sea, yo le tengo bajado los gráficos a tope el Minecraft ahora. A ver. Y es que se ve a cubos, tío, es que qué asco. Qué asco es que se vaya a cubos, el puto Minecraft. A mí es que me mata esto, tío. Yo, si me muero pinchándome con cactus. Oye, empiezo a tener hambre. Me voy a comer un filete de zombie. Cómetelo. De zombie. Yo no tengo. A ver, ahora me. No, se te ha cortado justo. Se te ha escuchado. Meo. Y se te ha quedado ahí. Joder, tío, es que ¿qué coño hago? No hacer directo, sería. No hacer directo. La única solución, la verdad. No te voy a mentir, Laura. Tío, pero... es que... el juego me va bien, tío. Va bien, es que no entiendo... Ya, lo normal es que el juego te vaya bien, pero el directo no. A mí me pasa un montón. Pero que es que me va todo bien, Roberto. El Discord me va bien, solo que... si estoy dentro de la pantalla de Minecraft... no me oís. Claro, porque ahí es cuando empieza a consumir el ordenador, cuando está dentro de Minecraft. Hostia, qué juego más rara. Yo tengo... Héctor, ¿tú tienes...? ¿Qué? Ay, ¿tienes madera? Hostia, sí. Que llega la noche. Pues vente aquí. Sí, vamos a... vamos a morir en la primera noche. Tengo para hacer espadas, ¿eh? Ven aquí. A ver, vamos a tener que pasar toda la noche ahí. Lo primero es un pico. No, digo yo. Yo tengo dos palos. Yo tengo 9. Ay, 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 qué miedo, qué suena. Pero Héctor, déjame la madera o haz un algo. ¿Ahora me oís bien? Sí, ahora sí. Uy, que se acercan coches. Chaval, deberíamos hacer... ¿Un qué? Yo necesito... Hostia, que me... Uy, qué he hecho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una araña! ¿Dónde? Porque pico lo que si no me los da. Oye, ¿los palos? Yo tenía más palos. Si me los has tirado a mí. Dame. Ah, coño, que no le estaba dando al de soltar. Pero Roberto, ¿por qué ya vas a abrir? ¡Ay! He tirado todos. ¿Por qué, Laura? Es que se te entrecorta un poquito. Pero sigues en directo. Y no. Hostia. Me da piedra. Bueno, espérate que todavía muerde. Joder, coño. Toma, pico de piedra. Uno por aquí. Vale. Otro por aquí. Tú, yo necesito comida. Y me da que no. Chavales, ¿me podéis dar algo, por favor? Laura, si no se te escuchamos, no se te oye. ¿Y qué quieres que hagamos?
No es nuestra culpa. Pues, si estás regalando picos, no le regales todos a Roberto, regálame alguno a mí, ¿sabes? Que no tengo ni de piedra. Coño, los estoy tirando para que lo coja quien. No me da tiempo a cogerlos. Si se los tiras a Roberto, no me da tiempo a cogerlos. Oye, Roberto, tú llevas mi pico. Pues eso estoy haciendo. Ya, pero no de esas formas. Es que te lo he pedido 40 veces. O sea, ya, pues es que no. Me oís a ratos, tío. Por eso, pues por tu culpa. Yo, ¿nosotros qué tenemos que ver en eso? Vale, pues nada, tío, paso de jugar. Hala. No, es que no es cuestión de picarse, ¿sabes? ¿Qué más da? Pero que no me estoy picando, si es que no me oís, no puedo hacer nada. ¿Qué coño quieres que haga? A ver, podemos jugar. Pero sigues en directo. Sí, sigo en directo, Héctor, sigo en directo. ¿Deja de hacer directo? ¿Que es vale, la solución? Sí, dejo de hacer directo. ¿Y para qué coño hago esto entonces? ¿Para jugar? Para jugar entre nosotros. ¡Oye, Minderman! Venga, hasta luego, de verdad. Joder, pues si era todo para hacer directo, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No, no, tío, yo voy a jugar. Héctor, ayúdame. Está pues viendo la de Cristo. Sin hacer directo, chicos. Pues nosotros te escuchamos. Héctor, no salgas, no salgas. Porque no estoy. Iros para dentro de la agua. ¡Un creeper! ¡Iros para dentro de la agua! ¡Iros para dentro! ¿Acaban de pasar de Laura? Sí, sí, acaban pero de pasar. Pero como olímpicamente. No mal. Vete. Métete para dentro. Ah, que están yendo por ti. Puto asco, tío. Perfecto. ¡No, no, Héctor, no! Me lo he cargado. ¡No! ¡No! ¡Roberto! ¡Roberto! Ay. Fue breve mientras duró. ¿Has muerto, Roberto? Sí, claro que he muerto. Ay, pues, qué mierda. Nada. Hemos muerto. Es que no sé cómo se. No sé resetear un mundo sin salir del servidor, ¿sabes? Pero ya puedes volver a meter, ¿no? Y empezamos de nuevo. Sí, eso sí lo vamos a hacer. Es una cosa. A ver, podemos darte una oportunidad de nuevo porque estábamos en. Claro, estábamos en un momento malo. Venga, vale. ¿Tú qué estás haciendo, Laura? Pues cagarme mis putos muertos, básicamente. ¿Por qué? Porque quiero hacer directo, tío, todavía no lo has entendido. Ah, bueno, vale, tranquila. Lo demás es jodido, ¿no? Consume recursos. Es que te sigo escuchando igual de mal, tío. Y no estoy haciendo directo, ¿sabes? ¡Hola! ¡Que muero! No lo creo. Vale, por la arena. Pues nosotros ya te escuchamos bien. Sí, nosotros escuchamos bien, es raro. Prueba a cerrar el Discord, que no se cierra, sino que se queda como minimizado y a lo mejor consume menos. ¡Oh, puta! Mira, me lo cargo el chico. Vale, lo que no voy a hacer va a ser coger las cosas, las herramientas, ¿eh? Estaría feo. Eso no, tienes que empezar sin nada, Roberto. Claro, pues necesito algo. Pues cojo las herramientas. No. Joder, me ha puesto finísimo, pero. Me ha matado el zombie además, tío. Madre mía, joder, espérate. Coño. Pero. Me estoy dando por todos lados. Este. Madre, le da la experiencia, Laura. ¿Qué tipo es este? Vale, a ver. ¿Ahora me oís bien? Sí. Pues estoy haciendo directo, chicos. ¿Y qué era? Pues a lo mejor es el. Pues he cerrado el Discord. Me habéis quitado vida, por cierto. Eso. Hostia, pues era eso, perfecto. Yo también lo he cerrado y me iba un poco mejor. Antes he picado piedra con un palo y no me ha dado la piedra. No lo entiendo. Me tira media hora y picando para nada. Vaya, qué cosas tiene la vida el Minecraft. ¿Por qué? Lo dices. Nada, que lo decías en serio. Sí. Coño, con un palo no se puede picar piedra. Pues bien que le ha picado, mira. Coño, la puedes picar pero no te la da. Ay, yo qué coño sé. Pero si con la mano te la da, ¿no? Chicos. Ah, no, es verdad. No te, coño, pensaba que eso era. Este de va a ser nuestro general. Refugio, porque yo diría de cerrarlo, ¿sabes? Tienes razón. Yo necesito cosas, ¿eh? Pues no voy a pillar esas tampoco. Estaría feo. Pues yo voy a cerrar. Aquí hay de todo en la cueva, pero hay arquero. Hay arquero. Si es que estáis solos, pues, yo no estoy con nadie. Me construí una pared de Fortnite Héctor, y ahí. Dame algo, anda. A ver. Largo, primo. Madre mía, qué mal estamos empezando, doy... chavales. Pescado, dame algo. A ver, mi skin. Es que mi skin no seis se reconoce. De esto, tío, para. Y de esto, 1, 2, 3, 4. Creo que ahí tienes un. Vale, sí, ya con esto. Yo te puedo dar. De sobre... No, ya tengo. ¿Qué necesitas? Ya no, ya me he hecho una espada. Pues ya está. Minecraft profesional. ¿Y cómo habéis picado la primera piedra? Con un pico de madera.
¿Y de dónde habéis sacado la madera si estamos en un desierto? Ah, porque había un árbol justo en un sitio. No, porque había... Porque había un árbol, claro, y me... Mientras yo estaba... ¡Ay! No me lo creo, un arquero, chavales. Un arquero. Vete. Mira, como me matan otra vez, tío, ya me cago en sus muertos. Vete. Coño, que no puedo salir de aquí. ¡Ah! Me he caído. Me he caído en un sitio. Buah, menos mal que aprendí a construir en Fortnite, macho. Que si no está... Aquí hay metal. Tengo cuidado que el arquero está por ahí. Pero que me he caído. Vamos a hacer una cosita. Metemos esto aquí. No tendréis carbón por algún sitio. ¡Me habéis cerrado! No, por aquí, sube por aquí. Voy. Lo que es que no tengo material. Vale. ¡Ay! ¡Me cago! Tío, ¿no hay por aquí carbón? No, yo he visto antes carbón. Vámonos, bueno, a ver, podemos coger a alguien. Podemos minear por aquí. ¿Alguien ha hecho un horno ya? Hay un horno. Sí. No tenemos carbón. Yo también tengo metal aquí. Lo ponemos todo. Chavales, aquí todo en común, No me jodáis con mierdas. Sí. Necesito comida, chavales. Joder, su puta madre, he bajado aquí. Todos. ¿Cuántos molitos tenéis? Aquí tenemos que racionar todo bien. No, yo ahora por ahora estoy bien. Ahí me faltan 4.5. Yo tengo 3, lo siento, Laura. Ah, toma, Laura, yo tengo esto, si te sirve. Yo tengo un bistec de... De zombie. Sí, ¿tú qué tenías? Ah, lo mismo. Lo mismo, sí. 2, lo que es que yo tenía. A ver, lo voy a poner en pantalla completa porque no... O sea, me entra ya más en el inventario, un momentito. Necesitamos que sea de día, y no sabemos si es de día. Vamos a ver. Es de día. ¡Ay! ¡Me muero! ¿Pero por qué me hace? Muerte por aplastamiento. Laura, ahora se te ha vuelto a escuchar mal, Creo que ponerlo en pantalla completa no es buena. ¿Me ha vuelto a escuchar? Sí, ahora se te escucha mal otra vez. ¿Qué habías hecho? ¿Pantalla completa? ¡Uy! ¿Qué tal? Vale, necesitamos irnos a una zona que no tenga. Árboles que no sea desierto, exactamente, sí. Yo necesito cargarme a este zombie. No. No me da comida. ¿Cómo que no? No, se te ha escuchado. Ahora me... Sí. Sí, se te preocupa. Pues no he tocado nada. He vuelto a estar como... ¿Para qué tocar, Laura? Sí, va bien. Vámonos a... Para acá. Yo qué sé, tío. Yo necesito comida, a ver, repito. No puedo... Veo que este te mete hambre, si te da. ¿Te mete hambre? Sí. Que no me dé. Me toca la pala. Cuidado, Laura. Bueno, pues. Hostia, mira ahí carbón. ¿Pillamos? ¿O vamos para acá? Yo es que no puedo correr, bro. Vale. Pues vamos, tranquilito. ¡Un conejo! ¡Mata al conejo! Hijo de puta. Ahí no ha dado piel solo. Vale, pues voy yo de avanzadilla. ¿Por qué no te doy al puto conejo? Tanto Fortnite para esto. No, es que va rarísima la sensibilidad en el Minecraft. Vete con los mismos DPI, la misma sensibilidad y todo, y va rarísimo. Hombre, la misma sensibilidad no la tendrá dentro del juego. O sea, coño, un templo. Puta madre. ¿Y esto qué era? Ah, pero esto es un templo de aldea. No me da nada. ¿Por qué solo hay desierto, tío? Tres conejos he matado, bro. Y no te da nada. Nada, voy a morir de hambre, Otro conejo. Chavales. ¿Qué? ¿Me escucháis? Ahora sí. ¿Me puedes...? Ya, me voy a salir de la llamada. ¿Me puedes volver a llamar, Roberto? Es que he vuelto a poner todo exactamente igual y me volvís a escuchar mal. No entiendo por qué. Creo que te puedes unir tú directamente a la llamada. Ahora se te escucha bien. Sin necesidad de invitarte. Ya, ahora se me escucha bien porque no estoy en la pantalla. ¡Hay una aldea aquí, chavales! Ahora me oís bien. Ni me carga. Un gato. Sí, ahora sí. ¿Dónde? He vuelto a abrir el Discord, tío. Yo de verdad que es que no lo entiendo. Coordenadas menos 790, 20. Un conejo. La del medio ya sabes que te la salta. No da comida el conejo. Menos 700. 90 y 20. Hostia, esto es toda vida. Guau, Roberto, lo primero que hay que no hacer es irse solo. Ya, pero es que sin comida pues había que investigar un poco, ¿no? O llevar un pelín. Ya, pero no te vayas solo. Y estoy yendo por aquí. Y nosotros te seguimos. Me lo apunto. Es que ya verás que vamos a morir porque Roberto
Ah, o sea, sí, no claro, en algún culpa. Momento Roberto se va a ir solo y nos va a dejar totalmente abandonados, ya verás. Y pero si se va quédate uno, seguro, seguro. Se va uno y morís vosotros. Esto ahí, ahí. Uy, 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 el lag. A ver, tío, a mí el juego me va de puta madre. A mí no me va con un pelín de lag. Bueno. De puta madre para lo que suele ser mi ordenador y cómo me. Ay, que no. Ya estáis aquí, ya estáis aquí. ¿Quién tiene la? ¿Tenéis mesa de crafteo? A mí me va a 70 FPS, bro. Yo no tengo nada. ¿Cómo le camas, ir? Camas. ¿Qué vale, vale, pero. Comida, ¿tenéis? Comida, ¿qué? ¿Tenéis mesa de crafteo? ¿Alguien ha hago comida? Yo no tengo. ¿La habéis cogido vosotros? Héctor, ¿tú has pillado la mesa de crafteo? ¿O tienes no, para hacer? Hay un gatito por aquí. Pues haz. Un gatito. Los gatos del desierto. Aquí hay un cofre, aquí hay un cofre. O sea, un cofre, no, un horno. Pan, dame pan, Roberto. Un alto horno. Ese píllalo. Ah, que tenéis pan. Sí, chavales, sí, sí. ¿No oís algo raro por aquí? Es que no. Me estoy rayando. Por toma aquí, Laura, tío, toma pan, Laura. Un gato. Ay, se lo ha llevado Héctor, el mío. Cabrón. 23 bueno, vale, vale. Tengo, Nada, nada, tengo quédate, 15. Quédate. Vale, vale. Les has saqueado la aldea a estos amigos. Oh. Yo creo que. ¿Qué mierda de aldea es esta? Pero aquí, aquí hay mazo mierda, chavales. Pero aquí hay tiene mazo. Una campana. Una campana, una campana. Nos vayamos. Tío, oigo mazo gatos. Aquí hay mazo heno para hacer pan, chavales. Sí, ah, sí, hay un golem. He pillado yo un montón. Pero aquí hay mazo. The golem. The hay balas de heno. Madre sí, mía, sí. Qué pan. Ten cuidado porque hacen daño, Madre mía, madre mía. Pues sí, sí que va un poco lagueado al picar, la verdad. Pelín, pero bueno. Pero bueno. No, nada que claro. No hayamos soportado antes. Tío, ¿no, no oís gatos? Sí, es que hay gatos. Yo digo. Sí, yo dije que lo de picar no era por los mods. Y a ver, voy a coger trigo, yo lo siento mucho, chavales. Hay que saquearla entera, si es que vale, no hay bien, nada. Ya está. Es muy probable que sea porque hay mucha gente en los servidores. Ahora tengo semillas de remolacha, tío. Estamos. Vamos a full, chavales. Pero qué mierda aldea es esta, ¿no? Hay tres casas. Vaya pueblo de mierda. ¿Qué quieres, amigo? Por 22 zanahorias me das una esmeralda. La España vaciada, tío. Pero tienen terracota, bro. ¿Y esto qué es? Ay, la terracota. ¿Este material qué es, tío? Ah, arenisca lisa, hostia. Cómo la han cambiado, ¿eh? ¿La vi distinta? Sí. ¿Tenéis mesa de crafteo? Había una. Mira, en el pueblo. Mira, estos son novios. Uy, perdón, chicos, no quería... ¿Que mira, tonto? Roberto, que estaban mira, teniendo un momento íntimo. Pues aquí están teniendo un momento íntimo, pero con un golem también. Yo quiero un gatito. Uy, estos se están besando. Mira, mira, mira qué cita romántica. Aquí hay una cita romántica. Me voy a quedar un momento aquí encerrado, ¿vale, chicos? ¿Por? ¿Y si no vamos? Porque ahora voy. No te encierres con arena. Hay un puente por aquí. Gracias por el dato. No, es que el otro día casi lo hago yo. Me voy a investigar. Hostia, ¿qué es esto? ¿Mesa de crafteo? ¿Qué coño? Ah, vale, es una montaña. Roberto, ¿mesa de crafteo? En una de las casas. Hola, ¿esto qué es, tío? ¿Qué? ¿Por qué se ha generado tantas aldeas aquí? ¿O esto no es una aldea? Joder. Esto es otra aldea, tío. Bueno, esta aldea sí que es grande. Bueno, Roberto, pero tampoco te vayas a saquear las aldeas si no sé. A ver, no, es que a ver, las tengo aldeas que ir no hay casa por casa. Es que por qué no la guardáis encima. ¿Habéis cogido camas? No. Joder, pues qué buena esa. Bueno, pero con tres no vale. Ya, pero si no habéis cogido ninguno. Ya tengo yo tres, pero. Vaya basura. De torre, tío. De mierda de torre. Roberto, que no inspecciones sin estos. Aquí hay cerdos. ¿Dónde? Mátalos. Aquí hay dos vacas, ¿eh? Buah. ¿Cómo, esta aldea ¿cómo no se está... hacía el pan, Roberto? Con tres de trigo. Vale. Madre ¿Qué es esto? Mía, madre. ¿Esto es un aldeano? Mía. Ah, que tiene azulejos. Tiene un cortapiedras para mi hermano. De una, llévatelo. ¿Y esto es? Ah, y tienes aquí azulejos. Vale, vale. Madre mía, tengo mazo comida. Me voy a llevar la mesa de craft, tío, porque... Sí, sí. Oye, oye, oye. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado? ¿Y qué hay? Joder, se me acaba de buguear mazo, tío. Yo creo que va igual de... Oh, un alto horno. Hostia, qué guapo, han hecho aquí como una... Yo tengo un alto horno y aquí hay cerdos. Yo los voy a cazar, ¿eh? Tío, ¿y no tenemos carbón? Me ha llevado la campana esta, ¿eh? Si es que necesitamos un bioma con árboles, tío. Madre ya. Mía, cómo va para matar los cerdos. Necesitamos... aquí hay algo, ¿eh? Tú, pero esta aldea es enorme. Tío, he visto en el Minecraft... ¿Dónde está ahí? Pero no era una aldea todo pequeña. Es que yo me he ido a otra, tío, en lo que tú estabas ahí. Le he dicho que no inspecciones y nosotros, pero... A ver, está al lado. Ya, pero tío, es que no hemos acabado de inspeccionar toda esta zona. Ya, pero ¿y qué hago? Yo estoy cazando para vosotros. Pues te esperas un momento, das una vuelta, aquí hay un barco, ¿eh? Píllalo. Oye, ¿por qué se corre tan lento? ¿Se corre lento? Aquí hay más animales, chavales. Yo le doy al control, le doy a los dos. Le doy dos veces. Es una u otra. Cada vez. Pues bueno, así normal. Así voy más rápido, pero es que sigue yendo lento dentro de los. Bueno, el Minecraft nunca ha sido un juego de ir muy rápido. Pues se me pone nervioso. ¿Dónde estás, Héctor? Hostia, vaya hostia, me da. Saliendo de la aldea, he visto a alguien por aquí. A ver, yo estoy en. A mí me has tenido que ver. Menos 870, menos 155. Es que, tío, ya tenemos que empezar con las putas coordenadas porque te has hecho otra vez, de verdad. ¿Por qué te tenemos que seguir a ti? Bueno, pues no me sigáis, voy yo para vosotros. Si me da igual. Héctor, ¿dónde estás? Yo lo digo porque es que esta aldea tiene mucho más que la que estáis. Ya, bueno, pues había 930... estoy viendo un barco. Pillad el barco. Pues al revés, que no podemos pillar el barco, Roberto, que es un barco. Sí, pero que tiene cofre dentro. Coño, pues la gracia es ir todos juntos, Roberto. Porque si no, para eso juego yo en solitario. Pero no es que sé, una aldea, ¿qué más te da? Pues nada, tío, de verdad. Pues dime coordenada, venga. No, ya me voy yo al barco. Pues si voy a tener que ir para allá, dime coordenadas y ya voy. Ay, de verdad. Menos 870 y algo. Es que, espérate, cuando llegue al barco te las doy. Menos 852. O sea, menos 800. O sea, no. Menos 900. Buah, espérate que llego. Dime menos 946, 66. O sea, la aldea, ¿hacia dónde te has ido tú? No, hacia justo el otro lado. Vale, vale. Ya habéis cogido ovejas para. Un tomar. Árbol aquí. Lo voy a pillar, ¿eh? Y aquí ya hay bioma de árbol, tío. Ah, coño, vale, pero yo estoy yendo hacia vosotros y es un bioma de árbol. No, de... Claro. ¿Habéis cogido ovejas para la, no? Ya tengo camas. Tengo camas para todos. ¿Por qué no avisáis? Sí, tengo tres. Sí que he avisado, Héctor, pero no estabas. Tío, ¿cómo mierda nos hemos encontrado dos aldeas y un barco? No, tío. Madre mía, chavales. Ya. Madre mía lo que había en el barquito. Genera muy raro. No había diamantes, por lo que veo, ¿eh? ¿Cómo que no había diamantes? Ah, vale, que sí, no se había cogido. Hay un diamante. Hay hierro, pepitas de oro, pepitas de hierro, 5 esmeraldas. ¿Has dicho menos 940? Ya empezamos con las lajadas. ¿Y 50? 70. Pero el tercero número. Sí. Tercer número. Ah, vale, vale. Hostia, es que estoy... ¿Y Héctor, dónde estás? Estoy atravesando una zona de árboles. Yo no sé dónde estás, Héctor. Me avanzó un poco, ahora vuelvo. Si es que no puedo ni matar una oveja ni correr, tío. Como para matar al bicho que nos venga. A mí me va el rompiendo bloques, no. A mí me ha costado matar a los cerdos, la verdad. A mí ya me han tirado para atrás tres o cuatro veces mientras iba corriendo. Vamos a juntarnos y a ver si se. ¿En serio? ¿Tú me ves corriendo, Laura? Voy para allá. A ver. Te adelanto. Ah, ya veo. ¿Pero cómo que me adelantas? A ver, Héctor. ¿Estoy corriendo ahora? No lo sé si estás corriendo, Héctor. No sé cómo... No sé cuál es la diferencia del muñeco. A ver. Párate a ver. Y anda normal, sin correr. Normal. Vale, corre. Se nota, sí. Sí, va corriendo. Pero que voy lentísimo. Que no, que esa es la velocidad, tío. Sirve lo de saltar en este. Sí. ¿Tienes comida? Ah, joder, ¿por qué no lo avisáis, tío? Yo dijiste... joder, pruébalo tampoco. La versión anterior, dijo Roberto. Pues yo pensaba que solo era de la versión anterior. Yo nunca he dicho eso. Cuando jugamos el anterior Minecraft dijiste que aquí el truco para correr rápido y saltando. Coño, pero eso en todo el Minecraft.
Pero tampoco se vale. Ah, pero pensé que dejó de funcionar si el truco era. Ya os habéis pirado otra vez, chavales. No, estamos aquí, hemos seguido recto. ¿Hacia la aldea? Sí. ¿Y para qué volvemos hacia la aldea? Que en la otra aldea que estabas había cosas ricas. Sí, pero ya me la he llevado casi. Bueno, hay vacas. Vale. Sí, sí. Pollo. A ver, aquí tenemos bioma verde. Sí, por eso, bioma. Un poquito más por allá y árboles. Hola, el Juan 12. Bienvenido, tío. Ya está, Roberto haciéndose interesante. Te imaginas, me lo he inventado el nombre. ¿Te imaginas que no hay nadie en su directo? Juan 12 o suena. No hay nadie. Y yo aquí. Voy a inventarme algo de repente. Juan 12, ¿cómo has acabado en el directo de Roberto? Hostia, podrías pasarte por mi pregunta, directo también, ¿eh? No, eso no. Eso. Sí, ahí ya te has colado. Laura Cactus con dos S's. Vale, oye, esto es algo de los episodios. Son rarísimas, chavales. No, he sido yo. Grande, Juan, tío, por ese follow. Gracias, tío. Madre mía, enorme, Juan. Vamos a picar arborcitos. Hostia, mira, chavales, que hay árboles aquí. Estoy si con... es que vale. Te lo he dicho, si es que os he dicho que aquí está. Ya, es que perdóname, pero tengo los chunks a cero. Ya, pero si yo te digo una cosa, solo tienes que fiarte. Mira, ha llegado Juan y va perfecto, tío. Gracias, Juan, por también Juan, por esto. Gracias por tu hosting. ¿Qué hosting? Que nos hostea Juan. O sea, no. Si nos va bien es porque Juan está hosteando, ¿sabes? Ah, claro, hostea el server, ¿no? Exacto, o sea, ha entrado porque... Vale, hacer pues va perfecto. Necesito un hacha. ¿Queréis un hacha, chavales? Yo llevo uno. Cuando estamos juntos. Sí, cuando estamos juntos, sí, vale, vale. Vale, ya está, ¿no? Ya está, ya. Ya me viste rolado la boca, ya está. ¿Quieres un hacha? Sí, por favor. Pues sí. Si vienes donde estoy, te la doy. ¿Por qué te ríes? Pues porque no sé dónde estás. Ya nos hemos perdido. Yo estoy a la de Héctor, yo estoy a la de Héctor. A ver, este bosque es muy inmenso. Por ahí esto se está haciendo de noche. Toma. Uy. Tenemos. ¿Camas? Sí. A ver, yo pondría aquí un medio refugio, ¿no? Así como. Claro, provisional. Provisional. Necesitamos algo. Aquí pondría esto. Ah, pero si es un refugio. ¿Dónde está? ¿Cómo? Que si es un refugio. A ver, yo voy a poner las camas. ¿Dónde está? Me hace carbón vegetal, tío. Ah, vale, ya entiendo. Sí, la verdad es que el refugio lo podremos hacer hacia abajo. No es mala idea. Bueno, pero si dormimos en un momento no pasa nada, chicos. Hagan vidrios. Hostia, eso es muy adelantado, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Que hagamos cristales. No, todavía no, ¿eh? Que acabamos de empezar. Si es que nos hemos encontrado Alberto, una aldea... Duerme. No, voy. Para su casa. Sí. No, si el Minecraft sabemos jugar. Si todavía no tenemos casa, amigo. Todavía no tenemos casa. Dile que va a ver el resurgir de un imperio. Sí, vas a ver una cosa increíble. Probablemente el mejor director de Minecraft que verás en tu vida. Coged las camas, chavales. Y aquí va a salir el Imperio Romano. No, pero déjalas ahí todavía. Ah, no, sí, total, esto es hardcore, aquí no se reaparece. Por eso te digo. A ver, carbón vegetal, venga. ¿Qué pasa con las camas? Yo no he entendido. Que te cojas la cama, Héctor. Ah, vale. Que si mueres no reapareces, o sea, que da lo mismo. Ah, es verdad, coño. Hostia, que tienes que volver a casa siempre. Hostia, qué putada. Claro. Hombre, de la otra manera también tienes que volver a casa. Oye, yo tengo un entorno que voy a poner aquí, ¿vale? Sí, para comida. ¿Metemos comida? Por eso, no. Yo tengo comida. Lo malo es que, bueno, yo voy a ir haciendo carbón vegetal, pero... ¿Pero por qué no metes con tronco de roble? Va poquito a poco. Porque no tengo carbón. ¿En qué jugamos? Jugamos en... Pues, oye, en, esto no en, quema, ¿eh? En ordenador. Porque me ha costado tanto decirlo. Esto no quema, chavales. El carbón vegetal no quema nada. Ah, no, es que el entorno es para minerales. No para... Joder, vaya puta mierda. Creo. Pues cambiando. Ponemos... sí, es para minerales. El otro se llama... ¿Quién llevaba el metal, chavales? Estamos hablando demasiado, ¿eh? Estoy poniendo nervioso. El metal, yo llevo 8. Claro, ese es todo el metal que tenemos lo lleva Roberto. Y yo llevo... Tengo 5 de metal. Y un diamante. Me hace una espada de diamante. Laura la de compartirlo todo, ¿no? Sí. Pero que no bueno, me chicos, he hecho ninguna espada de diamante, chavales, es que... Chicos, lo compartí. Estamos de cosas de... No, cállate, pero Laura, ves tú al barco, he ido al barco. Oye, ni yo he hecho ninguna acusación, era un chiste un irónico. Voy a hacer una coña, Laura. ¿Cómo quieres que comparte un diamante? Lo partes, pues lo partes por la mitad. Con otro diamante. Para una espada necesitabas dos. Tenías que tener una pala.
Pues me da una pala. Chicos, hay que compartir. Laura, 2 minutos después. Bueno, pues me hago una pala de diamante. ¿Pero cómo voy a compartir un diamante? Laura, que es coño, por favor. Por la mitad, Laura. No, es que me estáis poniendo en el directo. Toma, ya tengo edad de piedra. Ahí tú mal. ¿De piedra? ¿Qué he dicho, tío? Edad de hierro. ¿Cuánto tienes de hierro, Roberto? 8. Mira el que comparte, ala. Pues yo tengo 5. Pues ok. Oye, yo también tengo 8 de hierro. Oye, me gustaría cocinar comida. Si es meterlo, o sea, si es cocinarlo, mételo. Cocinar comida, pues algún horno, tío. ¿Las pepitas se pueden convertir en lingotes? Las pepitas de oro. O de hierro. Sí, creo que con 9. Yo estoy cogiendo una madera que va a ser para nuestra casa, más bonita. Ahí el horno de arriba ya lo podemos poner, ya está estable. Voy a terminar la casa y me van a matar, ya verás. Pues tengo un lingote de hierro, o sea, no, de oro, 7 de hierro y una pepita de cada. ¿Quién se ha hecho cosas de oro? ¿De oro? Yo sí, yo. No me he hecho nada de oro, he convertido el oro solo. Vale. ¿Quién ha hecho cosas de oro, eh? Ah, sí, yo, vale. Laura la quiero compartir. Tranquilo, Laura la quiero compartir. Y os a tomar por culo. Madre mía. Es que en cuanto os hagáis una casa os la voy a hacer. Progreso edad de hierro, manchos. Solo voy a buscar. ¿Quién se ha hecho algo de hierro? Héctor. Yo, no sé. No. Héctor lo que compartía, tío, es que joder. Claro. He cogido el hierro únicamente, o sea, lo tengo muy posible. Sí, ya, eso decimos todos. Sí. Y si queréis de él, tendréis que hacerme favor. No, porque yo el mío lo he puesto en común. Y todo lo que estoy poniendo lo estoy haciendo todo en común. Pues yo lo he puesto en mi inventario. Al final nos quejábamos de haber empezado en la zona de desierto, pero... Cuidado, cuidado. Cuidado, pero porque no se vas a encontrar una aldea nada más. Que la verdad. Ah, pensé que eran peras eso, tío. Y digo, las peras son de un mod, macho. ¿Hay melocotones? No. ¿Hay Oye, manzanas? ¿Cómo habéis hecho otro alto? No, lo he pillado yo de una aldea. Es que... Lo he robado, tío. Vale, voy a meter toda la comida aquí. Ahora no puedo. Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos una casita a lo alto? Sí. Pero deberíamos buscar una ubicación, papá, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Aquí la casita, sin mancha. Yo la pondría en un sitio que tenga agua también, ¿sabes? Guapísimo, mientras, tío. ¿No? Guapísimo, bien flama. Pues, voy a matar, ¿cierto? Espera, claro, coge todo lo del horno. Vamos a llevarnos los dos ya. Espérate, cuando se cocine. No, lo cocinamos en los... Venga, nos lo llevamos todo. Todo fuera del horno. ¡Cerdito! Tío, se me escapan todo el rato los cerdos. Venga. Hostia, que tengo el inventario lleno. Joder, sí, qué rápido empiezo. Yo igual, ¿vale? De puta mierda. Vale, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo no tengo el inventario lleno, ¿qué necesitáis? No, nada. Ahí hay más bosque. Joder, maldito Fob. O sea... Uy. ¿Maldito quién? Fob. Fernando Oliveros Viera. ¿Por qué? ¿Quién es Fernando Oliveros? Ya está metiéndose con la gente, tío. Es que... ¿Te metes con la gente? Que no, coño, que el FOB es el Field of View. Fernando Oliveros. Pues yo no sé. Es como el FOB. Más o menos. Es la cuánto ves. O sea, si tienes más FOB, pues ves más... Sabía que era algo of view. Chicos, aquí tenemos un bioma de sabana, creo. Estoy en un árbol. Con aquí hay caballos. Aquí hay caballos. Yo me he perdido, chavales. ¿Qué caballos? ¿Qué dices? Si son ovejas. Yo veo una oveja, Ah, vale. Pensaba que era eso que estaba mirando y digo, ¿qué coño dice, claro, tío? Claro. Laura, está detrás. Ah, hola. Vale. Cuidado con las caídas, chavales, que... Ya, es verdad. No te... Que vamos aquí muy contentos tirándonos, ¿sabes? Si yo no tengo la mentalidad de que esto sea hardcore, ¿eh? No, yo tampoco. Vamos aquí como un poco como Pedro por su casa. Esta madera no la cojáis, que es feísima. ¿Qué dices? Está guapa. Es horrible. Naranja, Roberto. Pero tío, naranja. ¿Cuándo has visto madera en naranja? No, esto no quiero soltarlo. Que suelto esto. Madera naranja, tío. A mí, sinceramente, no me gustaría vivir en este bioma. ¿Esto es qué? Acacia. Acacia, tío. Acacia es 38. Acacia es 24. Pues lo que sea. 24. Es 38, te lo has inventado, seguro. Sí, yo creo que es 38. 1947. ¿Dónde estáis? Me he perdido miedo.
Yo estoy con los cerdos. Que van las no la lo siguiente. Ya. Es que... Voy a subir un momento. ¿Carbón? ¿Qué pasa, carbón? Noche, tío. ¿Va bien? ¿Esto va bien? Chavales, una aldea. Va bien, perfecto. Espérate, Laura, que no te veo. Es que no sé dónde estás. Joder, estaba matando cerdos aquí delante. ¿Pero cuántas aldeas se van a generar? Vale, aquí hay cerdos, pero no te veo a ti. ¿Dónde estáis? Aquí, yo estoy donde Héctor. ¿Y dónde ya, es que no sé dónde estáis. Adelante. ¿Hacia dónde habéis seguido? Aldea de sabana. Hacia adelante. Ah, vale, la veo. Aquí está guapa la madera esa. A ver, si la juntas con la otra, pero si no... Hola, Jero BP 1118. Tío, nadie se mete en mi directo, ¿sabes? Madre mía, ¿qué es esto? Un destilador, bro. Esto pa' la saca. Grande y Omar Piratex por ese follow también. Joder, está, mami, increíble, increíble la gente. Una afiladora. Un destilador rateado. Afiladora. Van hardcore. Oye, ¿hay sobras de comida por casualidad? Puedes jugar por servir. Grande madre también, mía, Jero, ya, tío, ya, por el follow. Ya tengo joder, una montura. No estáis, increíble. Ojo, una mesa de pociones. ¿Ya tienes una montura? ¿Puedes jugar por servidores? ¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo que sí puedo jugar por servidores? ¡Ay, hay un gatito precioso! Voy a matar tío, a la... no consigo entrar en ninguna casa. Me las robáis todas, gracias. Un cubo. Esto increíblemente esencial. ¿Qué me quito, tío? Ah, no. O sea... no, estamos aquí entre nosotros tres, con un servidor solo nosotros. ¿Qué estaba preguntando el señor? Que no sé si era una pregunta o era una afirmación, como puedes jugar por servidores. Hostia, qué guapa la cascadita esta que tiene aquí, ¿no? ¿Quién ha hecho la cascada esta? Bien flaco, qué sé, los aldeanos, que están loquísimos. Pero que me acaban de hacer ahora mismo. ¿Qué dices? Que sí, que hace un segundo no estaba. No te flipes, Hi, Daniel GM 2000. Joder, ¿qué está pasando aquí hoy? Increíble. Joder, chavales, venirse a mi directo, que no tengo ni Dios. What's up? Mesa de cartografía, me la llevo. Nadie se quiere conectar a mí. Parece que Roberto ha utilizado un título mejor. Mi título ha llamado la atención. ¿Qué título has puesto? Roberto? ¿Qué título he puesto? Minecraft, pues ya ves que sí. Pues vaya puta mierda. Ha triunfado. ¿Cuál es el tuyo, Laura? No sé, ¿dónde se mira eso? ¿No le has puesto el título al directo? Sí. Ahora te imaginas que está en otra categoría que no es ni Minecraft. Joder, no sé. A ver, dame un segundo que lo miro. Modo extremo, duraremos más de una ¿con quién hora? Estoy jugando? Pues con dos amigos, Laura y él. Igual no le he dado actualizar demasiado clickbait, puede ser, ¿no? Igual no le he dado actualizar información y estaba jugando al DC. Vaya, igual, chavales, y Omar, me da igual que hable en inglés, o sea. A ver, chavales, esperad que es que yo no sé ni dónde estáis. Pero una pregunta, Daniel GM, ¿hablas español nativo o inglés nativo? Ya que me ha entrado la curiosidad ahora. Sí, ahora se quiere hacer interesante. No importa, Roberto, no mientas. Solo quieres su follow. Quiero su follow. ¿Qué es esto? Es que no entiendo el funcionamiento de su follow. No entiendo qué han hecho. Es que es súper raro. Esto es de la nueva actualización, segurísimo, ¿eh? Chavales, Mira cómo mola Héctor, espérate. Mira si le quitas la corteza. ¿Cómo lo has hecho? Al clic derecho, tío. Le quitas la corteza a los árboles. Pero eso ya lo dijimos en el otro Minecraft, ¿no? No, ¿verdad? Yo sí. Esto más nuevo que no. Laura, la que va a 8 siglos. ¿A qué? ¿La que va a 8 segundos? Siglos. Ah. ¿Dónde estáis? En la aldea arriba. Estandartes, Héctor. Lo pillamos. ¿Es esto? Espera. Lo pillamos, somos unas ratas, tío. ¿Qué dejo? Que yo he quitado algo que estaba chulo, tío. Cordero crudo, por ejemplo. Venga. Estandarte. Ah, que hay más aldea por arriba. Hostia, ¿y esto qué es? Amarillo. Terracota será. ¿Es terracota? Bueno, si no la puedo coger, tío. Es que esto es una mierda. Me gusta la madera roja esta. También. Naranja. Si la teníamos en la anterior casa. Bueno, pero está guay. Eso no quiere decir nada. He conseguido carbón. Ah, coño, que llevo arbustos muertos, tío.
A ver. Lo típico útil. Oye, tendremos que dormir, ¿eh? ¿Habéis cogido vuestras camas? Cama, cama, cama. Ah, sí. Madre mía, menuda la gala, bro. Claro, ¿por qué no la pongo? ¿Pero por qué no la pongo? Coño. Porque va todo lagado. Pues yo duermo al revés. Deberíamos subir. Para vosotros, chicos. Wow. Increíble, qué soy. Había una cama naranja por si alguien quería. Hay una cama naranja, ¿dónde? De dos tonos de. Obsesionado estoy con el color naranja, ¿no? Toma. Que me da igual. Dos tonos de verde. Hombre, es que yo cojo cosas buenas, ¿sabes? Esperadme que tengo que comer. Es que. ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Es que lo ves! Esperadme que tengo que comer. ¡Caballos! ¡Vamos! ¿Cómo se le toma? Tengo una manzana, tengo una manzana. Y yo una manzana. ¡Hala, que son blancos! ¡Que son blancos! Aquí cada uno es lo suyo, tío. ¡Hala, tú! ¿Qué es esto bonito, tío? Tío, mira el que tiene el lomo de otro color, tío. Ese, ay, ese, ese. Esto bonito, esto bonito. Le di la manzana. Le di la manzana. No, no, déjame darse a mí, que si no, no es mi caballo. Que no, esto es de todo. Simplemente lo se domestique. Ah, vale. Se domestique. Iba a decir domestifica, tío. Domestícalo, domestícalo. ¿Cómo se la doy? Ah, no, que tiene que... ¡Ey! No, tienes que subir encima. Ah, tenías que subir... Es verdad. No, 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 pero esto no era así. Bueno, lo puedes tomar así, ¿no? Estira. ¿Te has dado la manzana? No. Es que yo tenía entendido que... Oye, no tiene mucha vida, ¿eh? Oye, chat, ayúdate, Gente, ¿se le da una manzana a los caballos? Este caballo es bastante malo. ¿Cómo coño se domesticaba un caballo? Es que a mí no me deja ni subir. Ah, claro, mirad. Ah, no podemos mirar la vida. Sí. Te subes encima, sí. Ah, sin nada en la mano. Sin nada en la mano te subes encima y estás un rato. Joder. Pero vamos, te echa al final. Hasta que lo domesticas, creo. Claro. ¿Y dónde te lo pone la vida? Te lo pone abajo a la derecha. Donde te saldría la comida. Donde la comida. Hermano, me vas a tirar otra vez. Mirad cuál es el mejor. Ah, no, este pensaba. Tiene todos más uno. Este es el mejor, se supone. No, el blanco tiene más. Claro, racista, tío. Joder, macho. ¿Por qué no me deja bajarme el puto caballo? Déjame salir de aquí. Muy bajo. Al control, tío. O al shift. Guau, chaval. Este es buenísimo, este caballo. Este de aquí, este es el que he dicho. Bueno, sí. Este es el bueno. Mejores amigos. Mejores amigos para siempre. ¡Este! Ay, he perdido. Sí, con el que tú. Lo has hecho tú. Sí, el desafío de entrar en un caballo, creo. ¿Y ya le puedo poner la montura? Sí, te tienes que subir y darle. Y ponérsela, vamos. De hecho, déjame. Mira. No. Te tienes que subir y abres el inventario. Ah, no, se la puedes. Sí, vale. Madre mía, si es que es muy chetadísimo. ¿Cómo corro? ¿Cómo caballos cómo en el primer día. ¿Quién ha hecho esto, eh? ¿Quién ha hecho esto? ¿Gente en del chat? Nos estamos pasando el juego demasiado rápido, chicos. Ya. ¿Quién ha hecho me esto? Me quiero bajar de este caballo. Hoy acaba la serie. Bueno, chavales, ya hemos acabado. Matamos al dragón hoy. Yo creo que eso alguien lo ha hecho. En un día y la ha matado. Sí. Hombre, hay gente que tiene el récord en 8 minutos de Minecraft o algo así, ¿no? De hacerlo todo, sí. A ver, sí, teniendo una semilla del mundo que conoces. O sea, sabiendo tienes el mundo... todo al lado y ya está. El mundo que tienes. Que no que lo tengas todo al lado, sino que te sabes dónde aparecen las cosas. ¿Y cómo sabes dónde respawnea un... uno de estos, los bichos, estos malos negros? Chavales, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Los Enderman, pues no lo sé. Eso sí que no sé. Eso es puta coña. Pues ahí no te sabría decir cómo lo hacen, tío. La de las coordenadas de Len, dices. No, peces rojos, ¿qué es eso? ¿Esos peces? Son salmones. Lo estamos flipando con la nueva actualización. Salmonealdos. Roberto, ¿dónde estáis? Andas? Yo estaba es pidiendo que carbón. Héctor se pira todo. Hostia. Madre mía, es que ¿cómo ha galopado a mi caballo? Ah, vale, ya veo. Ha muerto un pulpo aquí, tío. Lo he visto. Pues me llevo su tinta. Cuidado que te relincho, Laura, mía. ¿Te imaginas? Le mete una coz y la manda tres bloques más allá. Uy, el cerdo este que mira. A ver si lo voy a tener que matar, ¿eh? Vamos a... O sea, ¿qué es lo que estamos hostia, buscando? Hostia, ¿esto, esto que es jungla o qué? No, no. ¿Qué va? Sí, pero hay mucho árbol, ¿eh? Ya, que estamos buscando un buen sitio, ¿no? Para hacerla. Vale, ¿y qué requisitos son los hostia, necesitados qué... para no, tener hostia. Un buen sitio? A ver, yo diría que tenga agua. Y ya. Sí. Ya. Pues la vamos a hablar aquí mismo. Aquí hay agua. Vamos al océano, chavales. Oye, ¿están cerca de la sabana para tener caballo?
Porque no solo hay esta, hay más. Sí, no es más. Pero no sé si... Mira, aquí no es más. A ver, que tampoco tiene por qué ser esta nuestra casa definitiva, ¿sabes? Si nos hacemos una ahora. Sí, tampoco va a tener que ser muy currado, porque como una. Claro. Momentito. Ah, son girasoles. ¿Dónde estáis? Girasouls, ¿dónde estáis? Ah, yo en el agua. Con Roberto. Y eso, se he perdido una velocidad. Estoy en el agua, Héctor. Pues porque vas con el caballo que no vas haciendo caso a nadie. Pero claro, como, sí, como sí, tiene su caballito. Aquí, a Héctor. No, a ver, este caballo es común, hombre. Aquí compartimos. ¿Puedo matar a...? Toma. Pensé que iba a dar a mi caballo porque está en la. Aquí entonces. Yo qué sé, por tener una de mientras. Yo la haría por aquí, aunque sea vale. Súper fea, ¿sabes? La típica mierda. ¿Al lado del agua? No sé, ¿qué mata? A ver, no muy cerca del agua. Bueno, pero... es verdad, que luego salen humedades. Es verdad, es verdad. Es que... Claro. Mira, luego se me encrespa el pelo. Aquí dos pistas. Es que es verdad, se me encrespa el pelo y... Y ya, se me rita. Y, buah, y no hemos, todavía no hemos conseguido. ¿El qué? Se está entrecortado. La nieve, Fructis, ¿sabes? Ah, claro, es verdad. No, eso es que además es late game, ¿eh? Eso al final del juego se consigue. Ah, ya, te lo da el dragón, ¿no? Sí, creo que sí. A ver. Lo tira en el suelo. Y aquí, por ganarme, aquí tienes un poquito de acondicionador. Vale, pues aplanamos un poco. ¿De qué la hacemos? ¿De madera, no? ¿De mierda? Yo tengo madera sí. Roja de esta, de acacia. Yo tengo la de aquí, la que hay aquí, que es la que más hay. O sea, acacia 38. Haría... Tronco de roble. Ah, no, sí. Sí. Y yo no, tronco de abedul. ¿No habéis cogido tronco de roble? Ah, yo de abedul tenía. Sí, yo tengo 11 de abedul. Yo tengo 43 de tronco de abedul. Yo tengo 2 stacks de roble y... Venga, vamos a empezar a hacer cuál. Gana Laura. Coge, ese es un stack. ¿Sabes? Aunque sea así. Yo qué sé, tío, la mierda más. Pero si son 7, ¿qué stack ni qué? ¿Qué van a ser 7? Si son 64, pues los habrá cogido Roble. No, me los ha dado, lo que pasa es que me los ha cambiado. O sea, que se me han hecho 2 stacks y se me ha pegado uno con poco. Oye, qué pequeña esta casa, que es la mierda. Héctor, no es nuestra casa definitiva. Exactamente, si aquí con tener el horno... aquí no va a haber ninguna otra casa, ¿sabes? Bueno, venga, vale. Ay, que no tengo hacha. Pero te voy a poner... ¿Cómo que no va a haber ninguna otra casa? O sea, que sí, que nos podemos hacer otra, ¿sabes? Pero que si morimos antes, pues se acabó la casa definitiva. Coño, pues ya está, pero ¿para qué vas a hacer una? ¿Te vas a tirar para luego morir haciendo una casa? Tenemos una casa simple y la vamos mejorando cuando tengamos una. ¿Dónde está mi mesa de crafteo? ¿No tengo? Yo sí tengo. Toma. Poned una por ahí. No me la he llevado, tío. No me la tires porque es que no puedo. Bueno, venga, tíramela. Como cambio de opinión, ¿eh? Es increíble. ¿Qué haces, Héctor? Ampliar la casa. Joder, pero ¿qué ampliación de mierda? Vale, voy a poner aquí. Haz la cuadrada, por lo menos, cabrón. No la hagas rectangular. ¿No te gusta un rectángulo, tío? ¿A qué? ¿En rectángulo? Sí, un rectángulo bien guapa. Hay más espacio, claro. ¿Tu casa es cuadrada? No, pero tampoco es rectangular. Pues fíjate que la mía no es de madera tampoco, ¿eh? No. Pues fíjate que la mía... Ay, no sé por qué te escucho entrecortado, Héctor. Soy yo el hacemos único. Otro piso y techo, ¿vale? Pues no me eches, que dejo de jugar, hombre. ¿Qué estaba poniendo yo aquí, tío? Me he perdido. ¿Quién tiene un horno? ¿Alguien tiene un horno? No. Yo no he cogido nada de lo nadie de tiene un casa. Horno. Tienes que hacer uno. Héctor, tú de llave los... Ah, pues sí, porque tengo un horno ahí por ahí. Suéltame la onda. Qué raro, Héctor no mirando su inventario. A ver, y ahora esto aquí, perfecto. Oh my god, increíble. No, pero que techo de mierda, si es el agua, por favor. Qué agua. Joder, si nos vamos a poner a hacerlo bonito, nos metemos en creativo. Sí, hombre. No, hombre, bonito no, pero. Agradable a la vista. Esto aquí, pues es que tenemos altos hornos, es que estamos ya chetados. ¿Por qué he metido en la pared empotrado, otro? Hermano, ¿tú has visto qué guapo? Ha sido menos espacio, ocupa, tío. ¿Qué guapo ni qué polla? Que ocupa menos espacio, tío. ¿No te parece? Fuera de aquí. Esta es mi zona. A ver, a meter mierda aquí. Guau, chavales, ya si hacéis aquí una puerta lo bordáis, ¿eh? Los mejores arquitectos.
No hacen puerta. Vale, ahí lo tenemos. ¿Pero ahí la puerta? Yo haría otra. Yo no sé, tenía que entrar por algún puto lado, ¿no? Un overbooking de cosas en el inventario. Voy a meter cosas. Voy aquí filetes. A ver. Aquí más filetes. A ver. Va a empezar esto. Un cofre. Ahí estamos. Un cofre. Voy a empezar a meter aquí mierda, ¿eh? Se va a petar este cofre rápido. Joder. Pero hay que ordenar los cofres, chavales, ¿no? Igual no tengo tanta mierda que meter. Vale, voy a poner todas las cosas que tenga. Como esto. A ver, yo voy a hacer un par de cofres, no sé. Pero creo que esta parte está. Aquí, esto aquí. Esto queda mejor al revés. Vale. Esta aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Si es que parece que llevamos ya jugando 3 horas al Minecraft. Y esto ahí. Impresionante. Esto que... Ah, este es el. Esto es lo que desencanta. Esto es la hostia. Sí. Chavales, tengo mapas incluso, ¿eh? Del tesoro. Sí. Mapas en blanco. No sé si se hacen fácilmente, pero vamos, los tengo. Sí, creo que sí. Bueno, a ver. Roberto, si no has dejado nada en el cofre, cabrón. Que lo he llenado, ¿qué dices? ¿Estás loca? Pero grandes si esos. Espérate un momentito, anoche. No, es esos, ahí. No lo veo, tío, por este chat. No sé qué es exactamente lo que has puesto. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es eso, grandes tío? Esos. Una rana colgándose. Senos. Una rana colgándose. ¿Cómo que una rana colgándose? ¿Qué coño estás hablando, Roberto? Es que me ha puesto en el chat una rana colgándose. Te están vacilando, yo creo. Chavales, joder. Voy a hacerlo yo todo porque si no. No haga usted esos, esos. Sesos. O sisos. O sisors. Como tijeras. Si is hos. En fin. En fin, podemos irnos a dormir, ¿no? Sí, hostia, ¿verdad? ¿Mi cama? Ah, vale. Aquí. A dormir con. O sea, sin. Sin ningún techo. Tipo de claro, techo, claro. ¿Sabes? A mí es que me gusta que me llegue la brisa. Marina. Claro, claro, sí, el techo está. Digo, está Laura. Construyendo, así que tampoco hay que. Me estoy meando. Yo estaba tomando los. Pues mochis. Cuidado, no lo hagas en la cama. Que lo de cambiar la sábana es una putada. Pues lo siento, pero. El nivel está. Hala, mira cómo ha dejado la cama. Era igual, del mismo color que la otra. Y mira, hala, en la mierda está. Chaval. A ver, yo tengo más madera. Ponemos el techo. A ver, tampoco es cuestión de fardar, Roberto. Ya, vale. Estamos haciendo 2 cofres y los 2 de comida. No me seáis mongólicos, Yo no, uno de carne y otra de. Pescado. Claro. No, tío. No, que a ti, que esa mina de techo, ¿qué es eso? Pero no era así, si el otro es igual, tonto. ¿Qué dices, payaso? Sí. Estoy haciendo todo bonito para nada, macho. ¿Pero qué estás haciendo? Si es igual, cabrón. Ah, que son. Ah, que hemos sido engañados, Ah, es que desde abajo se veía de otra perspectiva. No todo es lo que parece. ¿A que sí? Y esa, amigos, es la lección de este directo. vamos a hacer directos con moraleja, ¿sabes? Directos en el que al final se cuente una fábula. Exactamente. Ahora ya se puede. Y así aprendí a no tirar a Roberto. Ah, vale, que vas a hacer solo de. Vale, vale. Ay. Claro, aquí, bueno, se puede ya. Vale, pues la pongo, Solo 24 me ha dado esto, tío. Ahora. A ver. No, te está volviendo a volver loco. Que no. Me parece que tenía que poner una para poner la siguiente, ¿no? Pero por el centro deja una de cristal. Pero no todavía, ¿no? Ah, vas a seguir haciendo. ¡Ah! Vale. Y es que iba a hacerme el medio techo, ¿sabes? Para currármelo un poco, pero tampoco demasiado. Uy, aquí lo estoy liando ya. A ver. Ah, perfecto. Sí. Vale. Yo soy la antorchera, ¿vale? Vale. Estoy iluminando. Eso es como el utillero, más o menos. Sí, está por ahí, más o menos.
Ay, me ha pasado lo mismo antes, tío. Ya haría un macho. Pues me voy a hacer pis. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Obi, puedes estar a salvo en la casa. Ahora dejamos uno por el medio de cristal, ¿no? Todos de cristal. Va a quedar raro, ¿eh? ¿No? Todo de cristal, todo lo que queda. Igual todo es un poco raro. No, ¿por qué? A ver cómo quedaría. Deja uno por el medio de cristal. ¿Tú crees? No, no, pero aquí no. Ahora vengo, ay, es chavales. Un matacho, Roberto. Pero no entiendo, tío. No, pero ¿por qué ahí no vas a hacer eso, tío? No. No. ¿Qué mierda es esa? A ver, verdad que era un poco mal, en mi cabeza ha quedado mejor. En su cabeza era espectacular. Ah, no, 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 no. Mira, mira. No, 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 no. ¿Por qué quitas eso? No, 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 así queda muy raro, tío. Lo ves desde fuera y dices, me falta algo, ¿ves? Me falta algo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a hacer otra entera de estas. De estas de... Vale, vale. Ya está, ¿eh? Cuidado. ¿Vale? Ahora sí, ¿ves? Ahí, y ya la de medio... ¿Eso es lo que he dicho desde el principio? No, pero si lo he empezado ya con él así y me has dicho que... La del medio de cristal. Yo no tengo más escaleras, ¿eh? Voy a pillar arena. Buah, si me rompe la... Uno... ¿Cuántos se necesitan? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hostia, tengo 8 perfectos. Saliendo todo a la perfección. Este directo. Ah, yo tengo más. Yo ya lo he terminado de poner gordo. No, pero digo 8 bueno, de. No, ha quedado mal. Digo de. De cristal. Ah, de cristal, joder. Ah, sí, yo tenía 3 más. Y no me he dado cuenta. Voy a cocinar también esto. Vamos demasiado bien, ¿eh? Cualquiera diría que hemos empezado hace 20 minutos. Un poco más, ¿no? Hace una hora. Hostia, qué rápido pasa el tiempo en el Minecraft, ¿eh? La verdad. Ahora voy a responder un WhatsApp mientras que se hace la arena. Hay que hacer ventanas, sí, también, Roberto. Ventanas, vale, sí, es verdad. Pues y además... Pilla arena. Espérate, que tengo que hacerme... Y luego deberíamos bajar la mina, ¿eh? A la piedra, ¿tenéis piedra? ¿Me tiráis piedra? Sí, yo tengo. Yo tengo 9 Toma. De roca. Ya está, ya tengo, gracias. Vale, pues me llevo yo eso. Vale, a ver, los cristales, ¿podré saltar aquí y ponerlos? Mira, mira, mira. Están distintos los cristales, ¿eh? ¿Cómo que están distintos? Que en esta versión están se ven distintos. Están como con el chisel. En esta versión se ven distintos. Sí. También se podían ver así como con el chisel. ¡No! Mierda. He perdido un cristal. Buenísima, Roberto. He perdido un cristal. Ya está, no pasa nada. ¿Yo qué iba a hacer? No pasa nada, se asume y ya está. Otra si no tenías los cristales justos, se dice y ya está roto. Tenía los cristales justos, tío, pero he perdido uno. Míralo, qué bonita, qué casa, ¿eh? Yo me he quedado aquí. Es como la típica casa que te haces en Minecraft, ¿no? Mira, ya está jodiendo ahí tú. Ya es que está jodiendo tú este. Que no. Uy, esto no es del mismo color, ¿eh? Vale, a ver. Esto y esto. Y ahora, ¡pam! Perfecto. Quita sus hornos de ahí, por favor, Robert. Que no, que están bien. ¿Por qué? ¿Qué más da? Porque quitan toda la estética de la casa. Es que si no lo pones y ocupa un montón de espacio. Ahí está, ¿ves? Lo van a venir a ver. El directo de Roberto que lo está viendo. Está viendo esta cutre. En mi directo también, pero nadie te va a juzgar por cómo tengas la casa. Yo diría que aquí ya no hay nadie, ¿eh? Yo sí que juzgaría, vamos. Yo lo digo por ser así. No, es verdad. Yo llegaría en directo, veo una casa fea y diría, puta mierda de casa, tío. Puta mierda de casa, le dirían. Le digo, mira, ya vas a ser mi casa del anterior mundo. Ahora me comenta alguien, puta mierda de casa, tío. Pero es que si juegas para que... Para hacer stream y que te vean, pues... Parece no lo jueguen. Fuera. Ahora Hace un momento lo decís los dos. No, yo no lo he dicho. No, ah, que son girasoles. Que si giras, ves el girasol. Yo estaba viendo. Sin la... Ah, que están hacia el sol. No me lo creo que están hacia el sol. Venga, sí, hombre. Casi hacia el sol. Me mierda de girasoles, tío. De verdad que están mirando todos hacia el sol. Mira, quítalo y ponlo. Tío? Ponlo como te dé la gana. Ya verás cómo salen igual. Todo el Pero que el sol está hacia allá.
Que no, que está aquí, está ya, Roberto. Que acaba de amanecer, todavía no ha seguido el tour. Tío, ¿qué dices? Puta mierda de casa, hombres esos, tío. Ya lo he dicho uno. Sí. Si es que te lo he dicho. Mira, eso es. ¡Hostia, no estaba yo! ¿Ves esto? Tenía una cama aquí guardada para ti, tío. Pues mira lo que hago. Nada, fuera. Ya no, no duermes aquí. Es que la guardo. Que esa cama la he puesto yo para invitados, ¿eh? Ah, pues tengo un establo para el caballo. Bueno, no, de hecho lo voy a crear yo. Tío, ¿en serio que el sol está allí? No, Roberto, que tampoco juzgues al Minecraft, ¿sabes? No, es no, a mí. El sol no está allí, Roberto, no me jodas. Tío, ¿en serio dónde lo ves tú? A ver, yo es que no lo estoy viendo, ¿sabes? Entonces. ¿Cómo que no lo estás viendo? Ah, es que sí, es verdad, el sol está allí. Qué tonto, tío. Qué tonto. Es que te prometo que no he mirado tanto hacia arriba. Estaba mirando un solo lado hacia el horizonte. Madre mía. ¿Yo he dejado un cubo por algún lado? ¿Qué he hecho con mi cubo? ¿Has hecho un cubo? No, lo he perdido. Tenía un cubo y lo he perdido. Pues yo voy a hacer un cubo. Ya. Ah, que tenía uno en la mano, que soy gilipollas. Déjamelo, si no. Toma. Me está vacilando. ¿Qué me he hecho otro? Hacemos aquí ya agua infinita. Vamos a hacer los cultivos lo mejor posible. Pues o sea, es lo que estoy haciendo. Esto no es lo mejor posible. Bueno, vale, Roberto, pues que no me acuerdo. Vamos a hacer agua infinita. Ay, perdón. ¿Qué coño haces? Te da sin querer. ¡Es que he perdido a mi caballo! ¿Dónde estás, hijo de puta? Vale. Ah, está ahí. Bueno, en cuanto tenga el destablo hecho, te voy a encerrar de por. ¿Qué ha pasado? Que le he dado yo en el mismo lado que tú. Vale, voy a por agua. En verdad la tenemos al lado, es que somos unos flojos, ¿eh? Ay, Dios mío. Uf, esos cubitos sexys. Hombre, Falco, tío, te lo digo esto por aquí. No me resta una mierda el escalón este, chavales. Igual deberíamos aplanar un poco. Oye. Hostia, ¿verdad? Bueno. No me gusta nada. A ver, ¿cómo era esto lo más eficiente posible? ¿Cómo se hacían las ¿Las qué? ¿Las qué? Ah, vale, ya me acuerdo, ya. Aquí hay una puerta, ¿eh? Tenéis piedra. Uy, piedra, tierra. ¿Tenéis tierra? No todo sí. Lo que tú. Lo tengo todo, papi. ¿Para qué quieres la tierra? Para tapar. Vale. Se lo tapo yo ahora. Deja este. Este de en medio. Vale. No quiero. Vale, si ponías esto aquí. Ahora, si empiezas a grabar alrededor, debería mantenerse todo. Tengo remolacha, pero la remolacha no la vamos a plantar, ¿vale? Yo también tengo remolacha, ¿eh? Iba a plantar una remolacha. Pero es que la remolacha es una mierda, no da comida. Ah, esto no lo queremos. Sí, que da comida, pero da poca. Veo que la canción de Lo Tengo Todo, Papi, es conocida en el mundo entero. Hombre. Buenísima. Te la están siguiendo por el... Sí, pero no la ha seguido. Ha comentado lo mismo. Sospechoso. ¡Ah! Permíteme mal pensar, entonces. Permíteme dudar. ¿Ah? Que siga cantando. Hostia, a ver. Uf, ahora me vas a poner a mí en un compromiso. Cuidado. Un hijo de puta. Hostia. Espérate, ahora te sigo cantando. Hostia, que tengo que dormir. ¿Cómo salimos? Vale. Increíble. Mira, yo duermo con el hacha en la mano. ¿Por qué coño habéis hecho agujeros aquí? Es que tengo sida, tengo sexo. Mira que no decía eso, ¿eh? Héctor, venga. ¿Decía eso? No di ni de coña. No puede ser, ¿no? Joder. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Y si todavía no tengo ventanas, ¿qué más da? Que entre fresco. ¿Pues que entran zombies por la puerta? Pues que son los frescos. ¿Qué zombies ni qué zombo? Vale. Jaja. A ver. ¿Tienes más azada, Laura? Casi muero, tío. No, se me ha roto porque la tenía de madera. Porque le he pegado un esqueleto con eso. A ver, pues hago yo una de piedra. ¿Cómo se hace esto? Oye, el caballo, chavales, he perdido el caballo. Estaba por aquí. Pero, delante, ¿y por qué no estaba por qué no lo has metido por en la casa? El lado del agua. Pero eso lo salta el caballo. Que se ha ahogado, hijo de puta. ¿Qué vas? No te ahogues, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Qué número de pues? Sesos, por favor, no me petes aquí el chat de imágenes extrañas. Vente a mi chat y peta mi chat a mí, no pasa nada. Yo peta el chat a Laura. Laura Cactus con dos S. Lo que sea por unos viewers. Tal cual. Ven aquí, pétame el chat, por favor. Es que nadie ha comentado en mi chat.
Pero se ve bien el directo el tuyo. A lo mejor no, sí, se ve bien, Laura. Se ve bien, Roberto. Se ve mejor que el de Fate. Tenemos el... No, yo no tengo más cultivos. Yo creo que este caballo no lo salta, ¿no? Eso digo, semillas. No lo el caballo salta, no salta, bro. No salta, bro. ¿Saltas o no? A ver su name cómo es. ¿Cómo no salta una valla. El caballo no salta una valla, nosotros tampoco. Chaval. De la Bella Dama. Es Laura Cactus con dos S al final. Espérate, mira. ¿Ha dicho Bella Dama? Sí. No le falta ra. como está ahí arriba, pero con una S al final. Cuidado que está dos bien, S. Novia, Cuidado, Falco. ¿El qué? ¿Cómo? No te he entendido, te lo juro, La verdad. no tengo más semillas de estas. Muchas gracias, Sejos. Sejaros, esos. Cada vez le llamo. Va, es que ya, claro. Así como quieres que vayan, Laura. Es chaval. Que tiene una H. Ya, yo en verdad tampoco sé cómo se dice. ¿Sisos? ¿Sesos? Igual, que dibujo como más tijeras, bonito. Tijeras, It's Falco. Hola, It's Falco. Ese es un grande, tío. Falco está en todos los directos míos. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Con él al Payday. Aquí estamos sembrando en el Minecraft. A ver, yo voy a bajar la mina, chavales. Sembrando el pánico. Hay que minear. Tengo miedo. Me da miedo minear, Mi espada está a la mitad de vida. Hostia, digo, yo no tengo espada. Pero sí. Vale, voy a dejar madera y mierdas así. A ver. ¿Dónde va la madera? Yo voy a dejar el diamante. No, pero necesito un marco para dejar el diamante. Sí, en verdad da igual, ¿no? Que dejar... Es que necesitamos cuero de vaca para ir a hacer un marco y... Yo tengo piel de conejo, no sirve. Eso se puede hacer luego cuero de vaca, pero no me acuerdo cómo era. Pero cuero de vaca se había. Piel de conejo sacas cuero de vaca, claro. Que sí. Eso es totalmente cierto. No fake. Amazing, unbelievable. Vaca, lo siento, pero vas a morir. Amiga, no corras, no te escapes. ¿Qué cierta? ¿Cómo corre? ¿Pero esta vaca? ¿Pero qué se ha tomado esta vaca? Lo que va chita disco. Esteroides, mira, voy a poner unos estandartes súper bonitos. Van a quedar muy bien en esta casa. Mira, Que no me ha dado cuero, la vaca. Uy, qué bonitos. Chavales. Increíble. La vaca no me ha dado cuero. ¿Qué os parece, chavales? Madre mía, qué dibujos. Me ha puesto un dibujo del Joker. El sesos este. Qué guapo. Madre mía. Qué artista. Chavales. La vaca no me ha dado cuero. No, no es el Joker. Es el. El Guasón. No, el Risas. El Bromas. El Bromas, el Risas, tío. El Bromas. El Risas también. No, pero el Risas es como. A ver, chavales, estamos hablando mucho y me estoy poniendo un poco nerviosa, Es lo que hay que hacer, Laura. Hablar mucho. Sí, pero no todos a la vez. A no ser que todos a la vez. A ver, ¿qué es esto? Tiene sentido lo que dices, Roberto. Oye, ¿y toda la comida que había aquí? El del Joker, ¿eh? Así que ahora vas después. Primero al stream de Laura y ahora al mío. Así de fácil, te prostituyes. No, es que tengo el chat súper pequeño abierto en una ventanita, sí, de mierda. Yo también. Y bueno, veo solo eso. Y no lo veo en grande, ¿sabes? ¿Juegas entonces algo más de los cubitos? Pues juego al de Fate de vez en cuando, pero los directos me van un poco mal. Pero la gente se conecta y se lo pasa bien en mis directos, o sea que te puedes conectar también. Se lo pasan muy bien. Me mandan sonrisitas. El engagement. Me mandan el Bromas. Hostia, me ha mandado al otro dibujo que no sé qué coño es. Esto es una F. Es una F, ¿no? Son dos Fs. Estamos hablando de que nos estás gafando el chat. F en el chat. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve el cubo este? ¿Qué es esta mierda? Compostador. Hostia, pues no lo sé. Para darle una profesión al deano. Eso ya es algo que haremos. Pues dejo aquí el voy a poner cactuses. Ponme cactuses. Vale, esto por aquí. Pero si tenían el compostador al lado del huerto. Ay, que me pincho. Ay, joder. Tengo unos cofres. ¿Cuánto soy? ¿Cómo se hacía? Puro mierda en los cofres, chaval. El tinte verde no lo queremos para nada aquí, ¿no? Para el de Cocraft. Ahora me ha enviado. Creo que son dos personas bailando. Dios mío, me cuesta más ver esos dibujos, tío. Sesos, eres un grande. You are an artist. Sesos, tienes el del baile del Fortnite. El baile de Fault. Te prometo que hay un dibujo del baile de Fault. Sí, lo he visto en Instagram, tío. Campana, hostia, tengo una campana. Campana, una.
Ah, pensaba que ibas a decir campana sobre campana. Es que sois unos clásicos de mierda. Hay que modernizarse, chicos. Ay. Sí, pero la hemos clavado. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Fusión. ¿Cómo se hacía el pan? Se hacía con. Con mesa de crafteo, sí. Madre mía, es sacar 8 kilos de pan. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Se hace mucho pan. Vale, saco de oye, tinta. Que no da para tanto el pan, que yo. ¿Cómo que no? Sí, claro. A ver, da para 21, creo, cada 64, ¿no? En plantar robles. Oye, pues vamos a transformar esto ya en plan. ¿Qué digo? ¿En plan? En plan, plan. Vamos a transformar esto en un plan. Al plan, plan y al vino, vino. A ver. ¿Qué iba a hacer yo? Coño, bajar a la mina, tío. ¿Por qué pero no que. ¿Dónde vamos a hacer la mina? Voy a hacerme un pico de hierro, ¿vale? Jo. Os lo digo, pero vamos, me da igual lo que digáis. Pues a mí no me da igual. Me voy a hacer una pala de diamante. Que me quedo sin pan, ¿eh? No, no, no. chavales, ese diamante no lo podemos utilizar para nada, ¿vale? Que no, coño, ¿cómo voy a hacer una pala de diamante? ¿Estamos locos? Ese es el diamante de. Que nos representa, o sea. Yo voy a empezar a deforestar, como a mí me gusta. Voy a empezar a deforestar. Pero luego replanta, a Zamber no le gusta esto, ¿eh? Eso, luego replanta. Este bordillito de me mierda. Me voy a hacer una pala, tío. Este bordillito de mierda que tenemos. Con la pala esa quita este bordillito de mierda. Que sí. No me gusta. La de diamante, sí, además. Ya lo he dicho yo hace más. Aguanta mucho esta de diamante. A ver, chavales. Escuchadme un momento, por favor. Es que vais a vuestro puto rollo. Os he dicho, el escaloncito este no me mola nada. No habéis hecho el puto caso y ahora tenemos que volver a hacer el huerto. No, el huerto se queda ahí. No, se queda aquí, lo que pasa es que le ponemos un escalón, claro. Pero no, un escalón no. Yo o sea, dejaría, que el escalón sigue siendo el mismo. O sea, yo el escalón lo pondría. Le haría escaleras y ya está, ¿sabes? Claro, una escalera, payaso. Chavales, tenéis algo de piedra. No me insultes, ¿eh? Sí, tengo 3. Si te vale. ¿Cómo se hacía una hoguera, tío? Hoguera, una. No, sí, ya no es. Con cualquier canción ya. Horno, es que queda bien una, con cualquier canción, o sea. Me sale crafteo, una ana. Es lo que tiene el pop, ¿sabes? Que da igual lo que digas, el pop no queda bien. Es lo que tiene el pop. El pop. ¿Qué dices del pop? El Fortnite. ¿Que dónde vamos a hacer la mina? Pues no sé, eso hay que pensar. Que yo me voy a hacer una pala. Vale, tengo una. Hostia, qué herramientas tengo. Yo diría de hacerla fuera, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿fuera dónde? Fuera de nuestra casa, ¿sabes? Vale. Claro, pues obviamente. Donde me digáis, empiezo a picar con la pala. ¿Qué voy a hacer yo? Venga, vale, pues por ahí, ¿no? Ah, no, que ese es Héctor. ¿Dónde estás? Vale. Yo soy Héctor. La podemos hacer aquí mismo, ¿sabes? Yo la haré aquí, ¿no? Así como aquí. Ahí. ¿Está bien? No, no creo que. Pero si no suben monstruos, simplemente. Claro, es que el Roberto arte va con una pala de metal. A ver, espérate. Yo voy con una de madera. ¿Este qué es? Uf, aquí ya me he perdido, ¿eh? Aquí ya no encuentro el tamaño de. Hostia, yo tampoco veo nada. Es el de It, el payaso de It. Podría ser. Pues a mí no se me parece. Yo creo que es como una. Una hormiga. Una hormiga. No sé qué es. Arte así. No sé qué es eso. Igual es como se llama el hacer las figuras así. Puede. Por aquí suenan zombies, ¿eh? Aquí quiere decir que hay cueva. Roberto, pica tú por un lado y yo por el otro, ¿no? Vale. ¿Qué es este material? Andesita. Ah, vale, coño, si te he estado. Andesita de todavía. Es que le han cambiado el. El cómo se ve, ¿no? No sé, yo no lo he visto. Pues ese está que tienes al lado. Ay, Roberto. Aquí, ¿tienes antorchas? Porque yo no tengo. De todas maneras, se está haciendo de noche. Sí, estoy poniendo antorchas. ¿No entres, Laura? Hay como 4 o 5, ¿eh? La pantalla está en negro, no jodas. No, no. Mentiroso, tío, mentiroso. Are you trolling? Uy, 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 que la he liado. ¿Qué has hecho, Roberto? Cabrón. Bueno, se la he puesto en un formato que vamos. ¡Ah! ¡Que suben los zombies! ¡Que suben los zombies!
a casa y les matamos por las ventanas. Que no teníamos ventanas. A ver, suben, no. Suben los chumachos. Está aquí tirado, que mata. Matarle por las ventanas, ¿o no? Pegadle con un palo todo. Esto lo voy a cerrar, este agüita, ¿eh? Ah, vamos a dormir. Vamos a dormir, vamos a dormir. Ah, ahora sí que vais a casa, ¿no? Es ahora mi cama, tío. Yo no quiero la de Laura que está meada. Pero que yo he dormido en la otra, que no la he meado. Es que... Alguien se ha meado en el saco de dormir. Ah, mira, ahora he mandado a Garfield. No sí, cuela, no se ve, no cuela, eso no cuela. ¿Cómo que no se ve? Al principio ha colado un poco, pero luego ya no. ¿El qué? Que me ponen que no se ve. ¿El directo? Sí. Qué fringo. Están trolling. No sé, aquí hay un zombie. Vale, vale. Mira, mira, mira. Madre mía, cómo me lo cargo. ¿A dónde vas? Vale. Si antorchas, antorchas. De verdad no sí. Se ve que no, que sí que se ve. Que sí se ve. Pero ahora es cuando no se ve. Sigo picando para abajo. ¿Te imaginas? Sí, estoy picando para abajo, pero no. O sea, no, esto no entra, entra en la mina. Que sí se ve, ¿qué? Coño, que yo lo tengo aquí en el móvil y sí se ve. ¡Toma! Ahí te he reventado. Ahí está roto, ¿eh? Te está en negro. Si está en negro y te pasa a ti, y si es verdad, dale al F5 y recarga, tío. Ahora me, yo, ay, me ha enviado sí a Doraemon. No me siento segura yo aquí sola, ¿eh, Roberto? Mira, hierro. No muráis, por favor. Sí, mi directo lo he mirado. Y sí, por eso sé que se ve. Ahí está la cosa. ¿Qué estás? ¿En el móvil o en el ordenador? Igual se te ha petado el móvil, ¿eh? Joder. Oye, yo necesito... Que se te petase con Roberto de fondo. Ayuda, y es no que lo puedo evitar, he picado un mazo carbón, pero se me ha caído por aquí. Sería una mierda, ¿eh? Roberto, yo me volvería loco. Aquí abajo. Es que pica mazo carbón, pero hay mazo bicho. ¡Uy! Ahora. ¿Pero has actualizado o es ahora porque de repente ha venido la inspiración al directo? Qué Doraemon más bonito en vez de renta. Es que yo lo veo siempre, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en verlo. Ya no sé si es verdad. ¿En serio veas en negro, tío? Pues no sé. Igual ha sido Twitch, no sé. Que están vacilando, joder. Ya, ahora, ya me lo he tragado ya hasta el fondo. Es que están super troll. Tío, me enfado y dejo de hacer. De hacer directo. Qué chaval. ¿Dónde estáis, tío? Estoy dando vueltas a una mina de mierda. Pues es lo que estaba haciendo yo hace un rato, pero como te has ido, he dicho, pues me voy a hacer un pico. Y muy bien. Me has hecho volviendo. Hombre, tampoco te metas un pico, Laura. No es razón tampoco. ¿Cómo que no? ¿No es irónico? Madera. Ahora, ¡ah! Me ha enviado el fantasmito este, tío, que no sé cómo se llama. PC. Pues no sé, tío. ¿Lo de Pango? No. ¡Hostia! ¿Qué hago? No me quiero tirar. ¡No! ¡Uf! Tú, si el directo de Roberto no se ve, os podéis venir al mío. ¡Joder, qué rato! <¿vale? risa> ¿Cómo me quieres robar todos los seguidores? ¿Será que no me los merezco, sabes? Joder, Roberto. A ver. Quítate de ahí un momento, el SQ. Espérate. Que esto me da toque. Ay, perfecto. Uf, así sí. A ver. Qué bien. Vamos a seguir picando para abajo, vale. Roberto. Corre, sube. ¿Qué pasa? Vale, ¿qué pasa? Mira. Es que le espero aquí. Esto es como. Sí, pues él me ha esperado a mí, su puta madre. ¡Pum! Ay, Dios mío. Pólvora, tenemos pólvora. El ataquito, que me ha dado. Roberto, es que he bajado y de repente estaba esperándome aquí, Roberto. Estaba aquí así, escondido detrás de este pared. Estaba así cuando he bajado y lo he visto. Viene otro, Roberto. ¿Por qué has abierto por ahí? ¿Por qué? Pero que no he abierto, que eso ya estaba abierto. No estaba abierto. No, peta. Uy. Ahora sí. Te la has jugado mucho ya. Llega un momento en el que las cosas pasan, Laura. Bueno,
Roberto, le estaba intentando matar, lo siento, no tengo tus skins, ¿vale? Ay. Eres un chico chico. ¿A que sí, gente del chat? ¿A que Roberto es un chico chico? Porque soy un macho. Sí, chaval. Pasa, chumachos. Cada uno con lo suyo. ¿Qué es esto? ¿Qué quedado de chumachos? Es que cada vez que me mandas este mensaje no, paro aquí. De los chips. No. No, ese pass no existe. Eso es todo mentira. ¿Qué dice? Son los padres. Está loco este señor. Roberto, ¿has tomado sustancias? No, es que sé lo que está hablando. Está volviendo. Sé lo que está hablando. ¡Ay! Me ha pinchado un cactus y me ha asustado mal. Por lo menos no tan embestido. O sea, no tan. A ver. Ah, tengo hierro. No te han hecho una embestida. ¿No es hierro, Nico? ¿Ves? Me dice. Sesos, que eres un chico chico. Joder, tío. Normal. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Con esa cara. Pues. Chico, ¿sabes? En plan. Hombre, tampoco insultes a Sesos, Héctor. No, no, Sesos me queda muy bien. Sesos, ¿por qué no te pasas por mi directo? Se llama Ano. Se llama Ano. Tal cual, Ano, literal, me llamo. Se llama Ano. Sesos, tío, es que tengo que parar el directo para ver las cosas que me mandas. O sea, parar el juego, no el directo. Y seguro luego se lía. Seguro que la pantalla negra ha sido tu culpa, tío. O tía. Y claro. Qué inclusivo eres, Roberto, de verdad. O sea, es que soy muy respetuoso. Con el medio ambiente. Y ahora he enviado. Aquí estoy talando árboles. Yo creo que es una rana con una caña de pescar, pero no estoy 100% segura. Oye, Roberto, Sí, hombre, la rana ha gustado. ¿Vamos a ir a la mina o...? Ah, sí, sí. Vamos. Como perfección, ¿eh? Lo que podría ser tú hecho con la naturaleza. Esto. Boom. A ver, Roberto, esto lo has abierto. Boom, naturaleza, no cómeme los huevos. Naturaleza 0, Héctor 1. ¿Cómo se llama? No tiene, era una coña. No tiene. No tiene porque, directo, tío. Porque sabes que soy el puto amo, ¿eh? Qué bien, de que es un streamer por eso, ¿sí? Solo por él. Si te sigue alguien. No, tú no me sigas, ¿eh? No, yo solo no. Quiero que me sigas. Pues voy a hacer streamings privados para ¿qué? Y también cam... ¿Cómo se llama? Las camas estas. ¿Las? Camsex. ¿Qué? Livecam, webcams. No sé. ¿Qué le voy a hacer esos privados. Seguimos picando hacia abajo, Roberto. Los de... Vale. Los de... Bueno, es que yo entraría a la cueva. Hola, mi amor. Que no, pues que no tiene, no tiene directo, tío. Sacrem no tiene directo. ¿Estás todavía seguro de que...? Tú, que yo... ya lo tendrá, tranquilo, tranquilo. Ya que lo tendrá, cuando lo tenga. El mejor streamer está por llegar. Y yo cuando tenga un buen ordenador. Uff, cuidadito. Ya verás. Roberto, esto está plagado de bichos, ¿dónde coño estás? Pillando carbón. Buah, aquí no se verá nada, tío. Voy a hacer antorchas. Madre mía, tío, de verdad, Vale. Esto aquí. Joder, anda que no hay bichos ahí, sus putos muertos. ¡Hala! Me están disparando. ¡Sesos! Que no puedo parar ahora el juego. Ahora me han enviado una cara. Ah, claro, porque no tenéis dos pantallas. Es que claro. Me necesitan para leer los mensajes. Que pringao, yo tengo dos pantallas. Sí, pero tú no tienes mensajes. ¡Oh! Joder, macho, la verdad que ahí me ha forzado. Ahí te ha reventado, Yo, Roberto, lo siento mucho, me da mucho miedo. Hostia, un creeper. Vale, esto está un acá. Creeper solo. ¿Dos? ¡Bueno lo que hay aquí! 400, venga, Roberto, hasta luego. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Y por hay aquí, bichos por todos los lados? Venga, también, hasta luego. Por donde habéis venido, Es que no me gusta esta mina, Nos vamos a perder muy fácilmente. Yo seguiría picando hacia abajo y que sea lo que Dios quiera. ¿No he pillado hierro al final? Vamos, yo voy a picar. ¿Y por qué ha cerrado por aquí? Porque vienen los creepers de ahí. Venga, vamos a picar hacia abajo. ¿Y este qué material era? ¿Esta es la diorita? Sí. Roberto, te estás dejando bloques, ¿Cómo? Mira, cuando volváis a casa, es que va a ser una casa. Es que va a estar ya acabada. Es que van a venir mazo bichos de ahí arriba, ya verás. Aquí cada uno lo suyo. Es
¿Esto cómo se hacía aquí, no? Si yo pongo esto aquí. Minecraft técnico, señores. Granja de hierro. Increíblemente buena. Se lo lleva el puto Roberto. Madre mía, lo que suena la por casa seguirá siendo una puta mierda por la... ¿Pero tú por qué vas tan lenta, Laura? Porque voy con uno de madera, no quiero gastar el hierro, el poco hierro que tenemos, ¿sabes? Porque tengo uno de hierro, pero... o sea, de madera no, coño, de piedra. Pero yo voy con uno de piedra. Y voy más rápido que tú. Porque voy picando lo que te vas dejando detrás, ¿no te jode? ¿Y si no me dejo nada? No, no te dejas nada porque te lo voy picando yo. Ahí te ha dejado Pati Fuso, ¿eh? Pati tieso, podríamos decir. No sé qué más. Ah, no, Pati tieso no. No, eso no. Vale. Vale. ¿Esto es hierro? No. Uy, me estoy quedando sin pico. Está anocheciendo, chavales. A mí no me jodáis. ¿Y en cuanto que se me gaste? ¿Hay un Enderman por aquí, Laura? Yo estoy más arriba, que estaba pillando hierro. Un Enderman. Uf. Ahora me ha enviado otro muñeco, tío, pero no sé qué muñeco. Uy, cuevita por aquí. Dios, ¿quién ha plantado un girasol en casa? ¿Quién ha plantado un girasol en casa? Porque ya pensé que habría un creeper dentro. Yo. Un creeper, igualito, ¿eh? Tú, el verde por detrás lo ves de refilón desde lejos y es un creeper dentro de casa. Ala. Uy, me ha enviado un muñeco en una posición muy sexy. ¿Qué miras? ¿Me está mirando el culo, Laura? Sí. Me tienes un poco cuadrado, a ver si haces un poco de... A ver si vas al gym. Mira, mira, me pongo a hacer aquí un poquito de... Hazte unas sentadillas, claro. Unas sentadillas. El horno. No me sale el nombre. Espera, que te ayudo, Roberto. Qué cabrón, qué rápido, tío. Yo no puedo, ¿eh? A ese ritmo no me da. ¿Qué quería hacer yo, tío? Pero no puedes hacerlo así, de verdad. No, claro que puedo, tío. Ah, vale. Mira, 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 mira. Madre mía. Ah. Hostia. Te ha saltado a ti, ¿no? Me ha saltado lo del shift. A mí me ha salido teclas especiales. ¿Te sé activar las teclas especiales? Eso, eso. No, dale, no. No, pues claro que no. Hijo de la gran puta. Un pico, un pico. No tengo madera, sí tengo madera. Madre mía. A ver, voy a hacer unos cuantos palos. ¡Hola! 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 ¿Qué es esto ahora? Se va de casa como si esto no fuera una pandemia, ¿sabes? Como si... Uy, un símbolo de radioactivo, ¿eh? ¿De dónde sacas todos estos, tío? Pandemia, una, na. ¿Ves? Es que queda bien con todo, tío. No, tiene que ser de tres sílabas. ¿Quién ha puesto esta puerta, tío? Que le pego. ¿Quién ha puesto estas puertas? Yo, porque no habéis puesto puertas ninguno. Sé que están mal puestas. Al revés puestas. Que así no se puede... Ah, me ha enviado un símbolo de pandemia, una, na. ¿Y cómo te envía eso? Pues que dibujando con los puntos como hace. O sea, es el símbolo de pandemia, una, na. Y es que... Oh, mira que pero... Voy a poner bien las puertas. Porque vamos, si no lo hago yo, al final no lo hace nadie. ¿Carbón? ¿Carbón tú? Uy, ahora me he enviado a una cara de anime. Pensaba que era unos pechos. Aquí no se está jugando al Minecraft, aquí se está jugando al Twitch. No, yo estoy jugando al Minecraft. El Twitch Inc. ¿Dónde ponemos los materiales? Deberíamos hacer otro cofre, ¿eh? Yo los estoy poniendo por aquí. Voy a hacer otro cofre. Hasta que no se llene, no hagas más cofres, cerdo. He dicho, voy a hacer otro cofre. Cerdo. He dicho otro cerdo. Cofre. Uy. Oye, ¿quién era el recolector de madera? Peter la anguila. ¿Peter la anguila? Está en el server. Yes. Cuidadito con Peter la anguila, Voy a poner un brote de roble. Hombre, si sí, ha crecido el trigo. Cosas que necesitamos, patatas. Imprescindible. Ya, pues. Patata. No hay patatas. Patata. Héctor, ¿por qué me estás mirando por la ventana? Estoy observando que no haga nada malo. Me estaba mirando ahí. Con esa esquina algo tienes que tramar. ¿Y si me llevo el caballo?
Pero el caballo no sale de aquí, Héctor. Ya me dirás tú cómo lo vas a sacar. Que sí, que ahora se ponen las placas. No, no, pero que no sale por un bloque. Tiene que salir por dos. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Que sí, coño. ¡Dios! ¡Empuja! Voy para allá, voy para allá. Voy a hacer fuerza. ¡Vamos! Espera, espera, que voy. A ver, pues es que esto ya me jode los esquemas de mi establo. Ahí estaba pues con la madera justa. Ábrelo uno más, tío. Ya está. Ya, pero ya no tengo madera de esa. ¿De cuál de todas? De la blanca. Ah. Creo que yo he dejado algo. Abdul ese que nos la vendió. Yo he dejado antes. Sí, el puto Abdul. La verdad es que la vendía caras, el cabrón, ¿eh? No, a ver, te hacía precio. Sobre todo si se la... Chum, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has hecho, Héctor? ¿El qué? Ah, no. Había escuchado cosas. Estaba preparada para matarte, ¿eh? No entiendo. ¿Qué has hecho, qué? Ay, ahora me ha enviado otro muñeco. Ah, no, es Donald Trump. Grande Donald Trump. Qué guapo. Yo soy más del pato Donald. ¿Y esta es vuestra ídola? ¿De verdad queréis seguir a esta? La verdad. Este es tu alcalde. Y se sale. No te salga el caballo, por favor. Yo esta ídola no la segaría. No la seguiría en ningún sitio. Voy a poner un... Yo tampoco la segaría, Roberto. ¿Para qué vamos a engañar? ¿Cómo se hacía lo del...? ¿Cómo hago para que bufe? Ay, que estoy poniendo antorcha. ¿Cómo va a bufar un caballo, cariño? O sea, sí, cariño. Le llamo cariño, tío. Esto ya... Por ahí no paso. ¿Cómo se hacía para que saltase, Héctor? Pues con el espacio. No, pero tienes manera. Que animar. Lo mantienes. Ay. El espacio. Tienes que decirle, salta. Mantén el espacio. Salta. Ya, pero mantén. No, te voy a enseñar a bufar. Es que antes había una manera que se podía hacer más fácil, ¿no? O sea, sin tener que saltar. Y pues tanto saltar. ¿Sí? Roberto, creo que tú lo estás inventando. Se lo está inventando. No. Este es tu ídolo. Ay, su puta madre. Ey, ¿por qué no se puede tocar esta campana bien? Lo escucho más en el Minecraft de Héctor que en el mío. Increíble. Sí, yo también, la verdad. Bueno, tú normal porque estás a tomar por culo, pero yo estaba tocando la campana. A ver, pico. No tiene sentido las lógicas del Minecraft. Vale, me llevo esto. Me llevo esto así y esto así. Y me echo tres picos sin querer. Perfecto. Todo justo ha salido como yo esperaba. Y me voy a mear. Así que, un momentito. Ahora vuelvo. No veis nada malo mientras que no estoy, ¿eh? Vale. Te vamos a hacer. Vamos a quemar todo, vamos a quemar. No, vamos a encerrarle. ¿Dónde está? Le voy a construir unos cubos alrededor. Eso es de primero de malote. Disfruta de tu libertad, caballo, que poco te queda. Ay, necesito vallas de ese color. Todo mal. Vuelve aquí, caballo. Es que se va muy lejos. ¿Cómo te subes al caballo? Me ha enviado una cara que da más miedo. Me ha enviado un Pikachu, otro muñeco y una cara que da un mal rollo. Y se me ven los dedos de teclear. Imaginas que eso normal, se dedica amigo. Si es que yo pensaba que lo estabas copiando de algún lado. Si estás dibujándolo tú, deja de teclear ya, por Dios. ¿Qué lo estás dibujando? ¿Qué le has hecho aquí a Roberto? Por favor, que no puedo pasar a por la mesa y clase. Y le tiramos agua. Espera, que le tiro agua. No, que se va a ahogar, que se va a ahogar. Que no, que se va a ahogar. Ahí no se está ahogando, ¿no? Si no le sale daño, no. Ahí no se está ahogando. ¿Qué está pasando por aquí? No lo sé, te ha pasado algo. Yo estaba reponiendo el huerto. No recuerdo bien aquí.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? Sí, sí, hazte la sorprendida. ¿Pero de qué coño vas? O sea, está toda nuestra casa inundada y no me puedo sorprender, ¿sabes? Pues no, porque si la inundas tú, ¿de poco te vas a sorprender? Ah, vale, entre los dos. Te puedo decir el chat que yo no te he echado agua. Te lo puedo decir el chat, pregúntale. Entre los dos, ¿eh? A ver, no, yo no te he echado nada de agua, ¿sabes? En plan, yo no he inundado la casa. No, tú me has encerrado y Héctor me ha inundado. Eso sí que puede que sea un poco más verdad. ¿Y cómo sabes que eso es verdad, Roberto? Porque... las acusaciones parecen un poco falsas. Ah, o sea que no has ido a mear, ¿eh? ¿Has visto? No, pues la verdad es que he ido a mear, pero era lógica. La que vosotros no tenéis. Lógica tampoco es. A ver. ¿Por qué llevo tantas herramientas, tío? Voy a bajar la mina. Sí, yo te estaba esperando. No fue ella. Ya, pero no sé si fiarme de ti, ¿es esos? ¿Ves? ¿Ves? ¿A que sí? Díselo, es esos. Yo de esos no me fiaría con ese nombre. ¿Ves? Uy, que me caigo. Pues sí, sí, por eso te he dicho, Roberto. Te digas cuidado. Vamos a hacer aquí una subida. No, esto no me lo tengo que quitar. Esto. Uy. Lapislázuli. ¿La quién? Lapislázuli. No la conozco. Yo conozco a la Rosalía. Ah, Lapislázuli, sí. La Rosalía. Lapislázuli. ¿Qué podría ser que alguien que se llamase Pili, ¿no? ¿Cómo se llama Rosalía, tío? ¿Rosalía se llama Rosalía? No, no. Sí. Claro, de Rosa. No, de Rosalía, que es un nombre. ¿Pero en serio claro. Se llama Rosalía? Es la sí. Rosa. Hay mazo gente que se llama Rosalía. No, o sea, mazo gente no, pero sí que hay gente que se llama Rosalía. No me suena, ¿eh? ¿Qué coño? Porque hay aquí un alga. ¿El qué? Que hay un alga marina aquí. Me ha costado un poco entenderte, alga. Bueno. No confías en mí, pues te mato. Y habrás puesto un dibujo que no puedo entrar a ver. Pero no sé de qué será. ¿Cómo que no puedes entrar a ver, Roberto? Es que me tengo que salir del juego y me da pereza. Es que soy ¿por un... qué? ¿Por qué no persona... lo miras en el móvil? Soy una persona muy perezosa. Porque si lo miro en el móvil tendría que entrar... Hacer caso a la yo gente. Yo tengo el chat abierto en el móvil. Hacer caso a la gente que me está viendo, no, no. Eso no. Eso nunca. Para mí. Roberto, me he perdido. Ay. Yo creo que soy el único que responde el 100% de los comentarios. Mentira. No, a ver, también si tienes. Si tienes dos comentarios por directo. Exactamente. Y aún así. Yo respondo no todos mis comentarios. Todos. Mentira. Yo soy fiel a la gente de mi chat. Mira cómo vuelvo a mendigar. Pero que no estoy mendigando nada, chaval. Laura, ya, ¿no? Ya te has llevado suficiente. No estoy haciendo nada, solo estoy diciendo la verdad. Y acusaciones más feas. Yo creo que ya es suficiente, Laura. Esto es el bullying que tengo que soportar yo todos los días con esta gente, ¿sabes? Ay. No confían en mí. Me voy a matar. Cárgatelo. Yo te digo dónde vive. Ay. Claro, ya decía yo, si tienes que estar en PC, porque si no, no puedes estar en dos streams a la vez. A no ser... Me envió otra vez el muñequito de la rana con la caña de pescar. Realmente es una rana con la caña. Ya entiendo ese muñeco, ¿eh? Te está tirando la caña. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde vives? No revelo datos de mis seguidores, lo siento. Uy, le protege Héctor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto me parece muy feo, ¿eh? Roberto, no sé salir. Pues subiendo. ¿Pero por dónde? Mira, ya tenemos obsidiana. Ya solo nos falta el pico. ¿Esto en qué copa estamos? No sé. Uy, que la he liado. Esto no es. Capa 11, pues esta es perfecta para los diamantes. No, capa docia. ¿Cómo? No lo he pillado. Eso es cuando tienes que decir capa. ¿Diamantes? Tú no me lo creo. ¿Qué dices?
Sí. Roberto, ¿dónde estás? Por abajo. Yo estoy. Hacer la mítica de. No me lo creo que sea solo uno. No me lo creo que sea solo se uno. Se está apuntando con una escopeta. Solo ay, uno, ay, qué tío. Miedo. Espérate un momento, ahora te estoy leyendo, que no me he enterado. Ah, no, no, qué coño, vaya mena más rara. Un momentito. Escucha, por aquí ya empieza a haber bichos malos. Yo me ¿tení diamantes? ¿Habéis bajado la mina? Estamos sí, en ello. Estamos en la mina. Pues me bajo con vosotros porque se está haciendo. Tres diamantes, ¿en serio es esta mierda? Bueno, mejor que uno. Y mejor que nada. ¿Dónde dejó la lana negra? Ni idea. En cualquier lado. Ojo. Pensaba que me sabía bugueado y me había dado un diamante. Se está apuntando con una escopeta. Ya, claro que se está apuntando con una escopeta. Tampoco es muy listo el pobre. Oye, ¿habéis plantado sandías? No. No. Pero las sandías tampoco merecen la pena. No dan mucha comida, la verdad. Las patatas merecen la pena. Sí. Y el trigo. O sea, las patatas. Yo haría solo de patatas, la verdad. Y el trigo para los animales. Bueno, ah, el trigo, hasta que tengamos patatas, tendrás que comer de algo, ¿no? Digo claro, yo. Claro. A ver, estoy en la capa 19. Aunque tenemos pan de sobrísima. Bueno, nunca sobra, Roberto. Sí, 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 sobra. No. Pues no sé, voy a seguir mi instinto, voy a picar por acá. Mira, como me Roberto, encuentro tres diamantes. Completamente solo y no sé dónde está. Si me encuentro diamantes en 10 segundos, cierro el directo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Y si no, qué? Te van a tener que seguir aguantando. 3, 2. ¿Y si no me seguís todos? 1, 0. Vaya, qué pena. Me seguís todos. Sí, claro. ¿Aquí estoy escuchando slimes? ¿Tú no me sigues, Héctor? Muy feo, me parece. Yo no te sigo como en el sigo y una polla. No me sigues. Uy, la lava. Chicos, ¿eso es más mentira, Roberto? Que no, que no. Es totalmente cierto. ¡Hostia, una! ¡Una rabín! Hostia, ahora me ha enviado una cara. ¿Qué has dicho? ¿Qué has encontrado, Roberto? Una rabín. ¿Una rabín? ¿Qué es eso? Oro. En una grieta en el Minecraft. Oh, que se ha puesto aquí a hablar como si supiera mucho. Hombre, yo soy de Minecraft técnico. Sí, claro. Soy el Rich en sí. Si no sabes quién es, porque dices sí. Porque no me creo nada que dices. Pero el Rich en sí es un youtuber muy conocido en España. ¿Y quién te ha preguntado? Pues yo a mí mismo. Yo sé quién es. Bueno. ¿Cómo era? Ah, no sé qué en sí, pero era otra cosa. Tito en sí. El Tito. No, era Tommy o algo así. ¿No? ¿Capa 11 o capa 12? Tommy en C, ¿no? Ah, sí, el sí, sí. Tony, no Tony. Me he inventado. Tony. ¿Ves? Capa, y luego sabía quién era el Tonacho. El Tonacho también, tío. El Tonacho mítico también, tío. Pero ya no sé ni qué hace ese señor. Oh, quizá ha muerto una sobredosis. Lo mismo, tío. Sigue en Minecraft. ¿Estáis en la, tío? ¿En la capa 12? Estoy en la capa 12. ¿Tú por dónde has ido, Roberto? Yo estoy en la rabín. Roberto, mira, te voy a explicar. Roberto se ha ido como por aquí. Estoy jugando aquí. Y va a morir por ir solo. Que no. Pues ni siquiera sé por dónde se ha ido. Dos creepers juntos, venga. Ni siquiera tengo antorchas, no lo juego ahora mismo. ¿Qué hago yo para solucionar? Vamos, oro aquí, que sirve de mucho. ¡Ay, la, que me muero por la lava! ¡Su puta madre! ¿Laura? ¿Dónde estás? Tres corazones, me quedaba tres corazones. ¿Dónde estás? Espérate. Estaba picando metal, me quedaba. No explotes, hijo de puta. A ver, espérate, estoy volviendo al camino principal, ¿eh? Vale. Voy a ver. Toma comida. Ah, ya tengo. Un momentito. Vale. Bueno, chavales, yo estoy consiguiendo diamante. ¿Vosotros qué estáis haciendo? Pues estamos buscándote, chaval. Roberto. Héctor, ¿dónde estás? ¿Para qué me vais a buscar? Estoy aquí mineando. Ah, en la capa 12. ¿Se minea por separado? Ah, claro, pues yo voy a minar por aquí, pero es que tú has ido por cueva, ¿sabes? Yo estoy mineando pues por... No, en realidad he escuchado agua, lo que pasa es que no sé volver. Pero ah, bueno. Pues bueno. Yo tengo redstone, ¿a que vosotros no? No. Sí. Yo quiero hacer cosas con redstone, ¿eh? Sí, es que no lo hemos usado. A ver. Nunca. Yo quiero hacerlo con el redstone. Raro, que no sé qué.
¿Con él? Y esto es un pajarito, es un gorrión. No lo entiendo. Con el resto de cosas. Pues la verdad es que mi chiste es una puta mierda. Estás hoy un poquito mal, sí. Oigo, no sé. Oye, qué que me he dicho, oye, he dicho los de ahora, vale, Roberto, no te emociones. No, no, yo te he dicho los de hoy. Bueno, hablo el que ha dicho. No sé qué has dicho, ¿vale? Pero no, algo has dicho antes, absurdo. Todos mis chistes han sido increíblemente buenos. ¿Cuánto carbón hay aquí, tú, bro? Tú no es normal, ¿eh? Hay mucho carbón, sí. Bienvenido al Minecraft. No, no, pero que no es normal, ¿eh? Que son todos los bloques de carbón, todos los que tengo en 20 kilómetros a la redonda. Estoy jugándomela mucho y me voy a caer a la lava. Lo estoy viendo venir. Ya que vosotros no querríais que eso pasase. Hombre, la verdad que mucha ilusión no me hace. Te preguntaba a mis seguidores, Laura. Bueno, pues los seguidores no reiniciarán ni me jugarán contigo. No te mueras. Mm. Uf. Ahí y voy a tener que volver a casa en breve, sé que se me está bastante rico. Yo es que me he hecho tres, como un loco. Pero hierro vamos a tener ya bastante, ¿eh? De hecho, casi para hacernos armaduras. Sí, yo llevo 12. Ah, pues yo llevo 6. Ah, no, 6 de oro. 44. ¡No! ¡Uf! 44 llevo. Pensaba que esto era un... Lava, estoy escuchando lava. Ay, la mina, ¿eh? Increíble. Yo he llegado a una cueva. Pero una rabín. Cara de rabín. Si yo me voy a vuelto a hacer el mismo chiste de mierda. No te has dado cuenta que la primera no ha triunfado. Y claro. Y lo he repetido, pero es que lo he repetido como quien está jugando a Minecraft sin saber lo que está haciendo, ¿sabes? Esto que estás picando por picar. Vale. Y esto por aquí. Y el hierro por acá. Increíble. Madre mía. A ver. Ahí el pico. A ver, tengo otro. Vale. Por aquí no hay nada más. La verdad es que esta fase del Minecraft es como un poco aburrida, ¿no? A mí no me aburro, la verdad. Como todo el rato pues ahí yo estás. Voy para casa porque... Estás quieto picando. El único momento importante es cuando aparece un diamante. Si no. Pero no me encuentro con ningún mineral. Literal. Ahora me ha enviado, a ver. Me has enviado el pajarito y lo de abajo, no sé, digo, supongo que es una cara, pero. Pero a lo mejor no. Madre mía, qué de bichos suenan por aquí. Me cago en la ley. Merche. Otras lentejas. Tío, la segunda parte no la entiendo nunca. ¿Por qué es la otra vez lentejas? Porque es de... De... Aquí no hay quien cuéntame, vio. Cuéntame. O sea, aquí no hay quien vio. De cuéntame. ¿Por qué dice que no hay quien vio? Joder, macho. Es que el coronavirus me afecta. Ahí. A ver. Uy, qué lava. Uy, qué he hecho, qué he hecho. Mierda, me los he cambiado de lado. Ah, que si le das a la F te los cambias de lado. El caballito así de aquí. Todo a pedir de mi dejados. Tienes que poner carteles, tío. ¿Para? ¿Habéis cogido lava o algo? Vamos a tomar cosas.
No, pero puedo coger si quieres. Hostia, ¿y cómo vuelvo yo? Que no tengo ni idea de volver. Pica para arriba. Mira el resto. Voy a pillarlo. Por aquí. Voy a encender la luz que no veo. ¿La resta se podía pillar con pico de piedra? Sí. ¿Sí? Creo que sí, vaya. Me da bien. Con uno de metal. ¡Hala! No, de piedra no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡No! No, ya está muerto, Roberto. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y si te pasa por irte solo, macho? Dos corazones y medio. Bien. Hermano. Primo. Me he caído en la lava, tío. ¿Qué dices? Buf, porque tenía un puto cubo de agua, tío. Estoy muerto, es Roberto. Roberto. Hostia, chaval. No, no, es que no aprenden de tirarme, tío. Su puta madre, tengo el corazón a mil ahora. Pero no veces. A lo mejor me lo merezco, pero... ¿Esa no decía la marihuana me la quedo? ¿Qué dices? Sí, ¿no? Está Roberto pensando en marihuana, si es que... Todo no el día, está todo esa el día. ¿Esa canción no decía eso? Roberto solo piensa en marihuana. Es como están diciendo mi nombre mal, si quieren me pueden decir Gabriela. Se llama Gabriela, es sexo. Ah, no, ¿cómo era? Sexo. ¿Y cómo se dice entonces? ¿Cómo se dice? Esa es la verdadera pregunta. She's hoes. Ah, lo he dicho yo en un momento y no me has dicho nada, claro. Así no se puede. Gabriela. Me pico. Guau, pues pensaba que eras un chico, no sé por qué. Le digo el nombre y me pico. O sea, le digo el nombre mal y me pico. Gabriela, ¿a qué eres del Latinoamérica? Del Latinoamérica, del lugar ese. Del sitio ese que se llama Latinoamérica. Dice, si pues responde. No, soy de Cheque. Pero acierte. A ver, en verdad has dicho una zona muy amplia. Claro, joder, pero ¿y qué? Para que no lo forma. Acierta un poquito más. ¿Sabes? O sea, puede ser. Tienes dos opciones, que sea de España o que sea de Latinoamérica. Porque... Exactamente, pues ya está, 50-50. Me estoy jugando 50-50, Roberto. Pero en Latinoamérica que... hay mucha más gente. Que habéis puesto, ¿eh? Están bien bonitas, chicos. Pero me ha respondido. A ver, ¿qué puedo ir haciendo, chicos? En mi este no, igual en de Laura sí. A ver, ¿en qué? Por aquí. Que sí ha respondido Héctor. No. Dale, ¿no eres de Latinoamérica, Gabriela? Que no ha contestado. No. Joder, macho. ¿Eres de Latinoamérica? Por si acaso no te escucha, pero yo creo que sí. O igual no le apetece decirnos de dónde es. También puede también ser. También puede ser, es muy probable. Una opción, ¿eh? ¡Uy! La lava casi me vuelve a caer. Voy a pillar. Necesitamos matar arañas, chavales. ¿Para? Para hacer una caña de pescar. Ah. Pero con una, dos, tres, cuatro, porque cinco. Porque no tenemos hilo, ¿no? Seis, siete, ocho, nueve, diez. No tenemos hilo. Bueno, planto sandía. Pensaba que estaba diciendo plancton. ¿Plancton? ¿Cómo era? Plancton. Plancton. Y no tengo. ¡Qué bonito ningún... todo! Aquí los caídos. Los cuitos. ¡Qué bonito! Sí. Cuando. No. ¡Qué bonito sí, es ser un luce! Es de Chile, Gabriela. ¡Vamos! ¿Cómo le has entrado? ¡Buah! En verdad podías haber especificado más. Y si hubiera... ¡Eh! ¡Una mineshaft! No sé por qué Gabriela me suena el nombre latinoamericano. No sé por qué. Ah, coño, porque yo tenía una... Ah, no, era Micaela. ¿Qué? Ay, casi, lo mismo, Roberto. Casi. Gabriela, Micaela... ¿Qué has dicho, Héctor? ¿Que no se te ha olvidado? En mi clase una? Había una Micaela. ¿En tu casa? Mi clase. ¿Cómo que serio? Tenías una que en tu casa? ¿Quién? En primero había una chica que se llamaba Micaela. Joder.
¿En primero? Guau, guau, qué malo soy. ¿Qué es, sí, esta, ¿qué es esta flor? Azureb Bluet. ¿Qué coño es esto, tío? Tío, el puto Enderman, ¿me puedes dejar de seguir, hermano? Me dejas en paz, me está corralando aquí en una esquina, tío. Hermano, esto es bullying, ¿eh? Esto es ciberbullying. Hermano, primo. Chavales, os estoy escuchando fatal. ¿Qué? No se te entiende. Creo que ha dicho, os estoy escuchando fatal, pero... Que os estoy escuchando fatal. Ah. Ah, bueno, entonces estamos escuchando bien. Tío, es que es no, el disco, no, seguro, que falla la cobertura o algo. Sí, pero no, eso va por el procesador, tío. Sí, si el procesador está muy cargado. ¿Qué va a ser el procesador? Que sí, coño. Es el ping del disco, es el... Que no, que es por el procesador, tío. Bueno, pues nada, justo coincide nah, que, chavales, que a mí no se me oye mal cuando me llega mala cobertura el disco. No, a ti sí. Y a Laura. El de Laura... Antes era, por ejemplo, por el procesador. ¿Pero por qué por el procesador? ¿Qué me estás contando? Yo porque no. Estabas usándolo mucho, que sí, joder. Bueno, pues nada, oye. Esto que entiendo, Roberto. Dínoslo ahora o calla para siempre, ¿sabes? Eso es. No lo digo ahora, si lo estoy diciendo. Nos estás mirando. Así de fácil, lo reconozco. A mí, cuando el Discord, o sea, cuando el ordenador me va al 99% de la CPU, el Discord me va mal. Ahora bien, cuando... yo estoy con el Discord, cuando juego por mí me escucháis bien y me va el 99% de la CPU. Bueno, pues será en mi caso concreto entonces. Toma. Y aún así hace mucho que no juego yo al Fortnite y hace mucho que no jugamos y hablamos por Discord. No, pero las últimas veces que estoy yo jugando al Fortnite mientras que vosotros jugáis otro juego, se ha escuchado bien. ¿Y cómo sabes que te va el 99%? Ah. Porque lo miro en el administrador de tareas, para eso. Pero es que el administrador de tareas engaña. Inventa algo más, Roberto. Tienes que salir del juego, tío. Ya, sí, claro. Estoy intentando hacer argumentos que rebatan. Yo sé que en el mío pasa eso, tío. Si llegas al 100% y empieza a petar. No sé si se verá algo en mi directo. Porque estará todo oscuro. Qué esto. Bonito este laguito. Yo creo que voy a ir para arriba, pero es que a saber dónde estoy. Estoy en una mineshaft. Deberíais venir aquí. Sí, cuando me digas qué significa eso, pues... Una de estas que tiene madera y cofres, tiene raíles. Ah, una mina natural. Tu hermano, me hace que hay una puta araña. Pues porque se así, hacer el chulo. Pues si me ve alguien de Minecraft. Ah, vale, que aquí hay un spawn de arañas. Ya paso. Si me ve alguien que sabe de Minecraft, dirá, ah, este también sabe. Y dirá, ah, me voy a suscribir, tío. Pero es bueno, que no sabes, no. Simplemente te has aprendido dos palabras y no paras de repetirlas en vivo. A no ser que sí que sepa de verdad. Sí, porque antes lo decías en español. Hasta antes del directo. Raisa, a ver, eso es también. Vale, a ver, ¿cómo se decía esto? Minesaft. Ah, vale. Se lo estoy estudiando. Ya lo tengo. Madre mía, estoy al lado de casa. ¿Por dónde volvía yo? Hostia. Yo estoy aplanando el terreno. Me voy a morir al final. Yo creo que voy a hacer la de subir para arriba. Porque para abajo no voy a subir, obviamente. Y como me caiga arena, pues he muerto. Tinte verde. El té verde está rico. Tinte verde, que he subido toda una torre para tinte verde de mí. ¿En qué coordenadas estáis? Bueno, ahí voy. Ahora cuando salga lo veré. Yo estoy en la de casa. Pero estoy en una... Peridota. Sí, en una peridota, justo. ¿Qué era el peridota? Es que yo también sé cosas técnicas, ¿sabes? Ah, era del mod ese, ¿no? Madre mía. Ya estoy haciendo el chiringuito de la playa. Aquí va a estar la piscina. ¿Cómo se hace un pistón? Con mucho cuidado, Roberto. No sé. A ver, no sabéis nada, tío. No sé what is this, Roberto. Es que no sabéis nada. Ya, tío, la verdad que... ¿Te imaginas que te pones a llorar por eso? Molaría. Estaría chévere. A mí me gustaría, pero verlo desde fuera. Me gustaría. Sería un poco incómodo, ¿eh?
La verdad, ahí en directo, guau. Todo va, Roberto, borra el directo. Tío, que es tu amigo. Lo has hecho llorar. Se te suscriben todos. Puto psicópata. Tío, ¿de qué vas? ¿Cómo has hecho esto? Quiero un gato, me quiero llevar un gato. ¿Y qué van a pensar tus gatos de la vida real? Van a pensar que les estás sustituyendo por píxeles. No, van a decir, bien, nos ha encontrado un amigo. No, van a pensar hasta, que los sustituyes. Hasta en el juego piensan nosotros. Que los sustituyes por píxeles. ¿Sabes para qué sirven los gatos en el Minecraft? Para alejarte de los creepers. Sí, exactamente. ¿En serio? Sí. Ay, y pues tanto no sabes, ¿sí, Roberto? No, pero si yo lo sabía. Pero yo también, pringao. Bueno, vale, pero eso no quiere decir que yo no lo supiese. Yo no he dicho eso. ¿Esto es una raid? No. Vale, vale. Otra palabra, ¿cómo la he colado? ¿Tienes Fornite? Guau, tenía, pero ya con este ordenador no me acuerdo. Ya, me pongo aquí a decirte Fornite, palabras del Fornite. Yo, con el sacro. Yo sí que tengo Fornite. Yo solo tengo Fornite. Tengo una aldea, Con yo tengo el que me está haciendo directo. Él tiene Fornite pero y solo juega de aquí a unos días empezaré a hacer directo de Fornite. Madre mía, lo más entretenido que has visto en mucho tiempo. No, el Fornite está muerto. ¡Oh, tengo patatas! ¿Qué dices? Tengo patatas. ¿De dónde las has sacado? De una aldea. Yo estoy en una aldea, estarás en la misma. Ay, perdone, señor, que está durmiendo. Lo siento. Diría que no, pero yo en esta aldea... Oh, más patatas. Ay, ¿qué se está haciendo de noche y estoy lejos de casa? Hostia, es verdad. ¿Estás volviendo, Laura, eh? Sí, pero no me acuerdo por dónde hay que volver. Joder, y está este señor durmiendo. Puedo dormir a lo mejor en otra cama, qué rojo. Un hilar esto. Esto me gusta, esto me va a llevar. Enterar de esto. ¿Cómo se llama? Ah, eso no sabes cómo se llama, ¿eh? Un telar, justo. Como el jugador. No sé. Era una coña con Juntelar, pero no la he llevado a cabo bien. Es que no sé cuál es el jugador Juntelar. No sé. Claro. Ahí está la cosa. Es lo que tiene ser analfabeto. Lo que tiene no saber. Es lo que tiene solo saber de Fortnite. Bueno, la verdad. Porque te puedo hacer third party y esos están muy low. Y luego... no sé. No, yo el third party sí que sé, creo que sé lo que es. A ver, porque el nombre te lo dice. ¡Hostia! ¿Qué es, Roberto? ¡Hostia! Es que te estés peleando con uno y te venga otro. Chavales, por favor, necesito coordenadas rápido. Las de casa. Yo no estoy. No, las de Alcalá de Henares. Es que he quitado todo, he quitado el HUD. Tío, ¿a cuál me he quitado? F3. Muchas gracias, chavales, de verdad, por no haberme las cosas. Al menos 1031, menos 73.000. Gracias. Oye, la estaba buscando, ¿qué quieres que le haga? ¿Cómo van a ser menos 73.000? Ay, no lo he encontrado, estoy en un barco. Yo es que estoy en una aldea, no te puedo decir las coordenadas porque es otro sitio. Estoy en menos 1031, joder, ¿cómo se está? Ya no puedo ir. 1031, ¿eh? 1030, menos 74. Te toca hacer noche en otro lado, Laura. Sí. 74. Vale, yo voy a ir para allá. Bueno, pues ¿podéis hacer noche? Esa es la pregunta. ¿Estáis en disposición de dormir? Yo no. Dice, no que has fumado, pero los gatos no hablan. XD, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué has fumado, Laura? Hombre, es verdad que los gatos no hablan, ¿eh? Ahí lleva toda la razón del mundo. Claro, yo ahí te doy la razón, pero yo no he dicho que hablo. What the fuck. ¿Cómo? ¡He perdido mi espada! La has tirado, seguro. Es que la has tirado. He tirado mi espada, la he tirado, pero seguro, ya te lo digo yo. Que me he puesto nerviosa, pero que encuentro unos enemigos, los que llevan el emblema. ¡Hostia! Sí. Es que me he encontrado con eso, ¿sabes? Y yo, chavales, las coordenadas, y me he a dar todos los botones, tío. No, vale. ¿Te has encontrado con esos? Esos son los hijos de puta, ¿eh? Sí, que llevan ballestas. Sí. Son esos. Y había cuatro. Eso es cuando vayamos muy chetados. Si les matas, te dan una maldición. Y si entras a una aldea, empiezan a venir oleadas de esos. Y si los matas, al final creo que te dan algo.
¿Que podéis dormir o no? Yo sí, pero Laura creo que no. ¿Laura? ¿Qué? Que si puede dormir. ¿Que dónde duermo? ¿En el mar? Eso te pregunto, que si puedes. Te he dicho hace un rato que no podía dormir. Bajo del mar. Yo tenía que ir hacia aquí. No puedo ni comer. Pues yo voy hacia casa. Aquí tenemos una aldea. Bastante cerca, de hecho. En la que estaba yo. ¿Seguro? ¿Es en el en arena? No. Pues no. En los salmones. Chavales, si podéis matar alguna... Joder, no tengo espada, tío. Es que de verdad... Hostia, tres creepers aquí de fiesta. Alguna araña. ¿Para qué? Yo puedo. Vale. Para hilo. Si me encuentro alguna, la mato. Mira, ya veo la casa. Yo no Hostia, puedo volver. Increíble la de zombie hay por aquí. No, increíble la renovación. Roberto, ¿el server tiene OP? Lo tengo yo puesto. ¿Qué es eso? Ah. Operaciones especiales. ¿Qué te crees que somos tontos? Yo ya estoy en casa. Es el administrador. Lo de que pueda poner comandos. O sea, que tú eres el administrador. Yes. ¿Y quién te ha dado ese poder a ti? Yo. Qué raro. Ya. ¡Monarquía! ¿Monarquía? ¿Monarquía? Bueno, vale. Pues me declaro rey. Me declaro rey. Son cosas mías. ¡Que vienen los creepers! Hostia, mira, la fiesta de creeper. Pero vamos, me parece Déjame, muy que me, feo me que te autoproclames administrador. Creo que te pega a ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, espérate, que no le di ni un toque. No, no, ¿qué hace, Roberto? Que te pega a ti, tío. O sea, está enfocado en ti. Pues ya le mato yo. Estás loco. Eso es le mato cuidado, yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Te explota. ¿Qué va a explotar, Roberto? Aquí la táctica está controlada. Mira, mira, llega otra vez, toma. ¡No! ¿Y qué, Roberto? Explotó. ¿Y por qué no nos haces administradores a todos? ¿Qué mata? Si es que no lo voy a usar. Es porque ¿Por lo tuviese qué? Uno. Si no, al principio no hubiésemos podido... Es que yo creo que se va a poner trucos. No, lo hago para eso, para que nadie se ponga trucos. Ah, tú no te las vas o sea, a poner, tú sí puedes, pero nosotros no podemos. Pero es que no es que yo pueda, es que no lo voy a hacer. ¿Y por qué dices que lo voy a hacer yo? ¿Este hijo de puta? Porque yo no sé si tú lo vas a hacer o no. ¿Qué haces, hijo de puta? Yo tampoco sé si lo vas a hacer tú o no. Ya, pero como yo soy el que ha creado el server. No. Sí. No lo has creado tú, Roberto. Sí. Bueno, Roberto, que a ver, voy a empezar a ponerle, los ¿verdad? Permisos, coño. ¿Qué, ¿para qué? ¿Qué más te da? ¿Para tenerlos? Pues ¿qué más te da? Que los tengas si no los voy a utilizar. Y entonces sigo sin entender para qué los quieres. Esto no lo quiero. Porque yo también quiero tener poder. Es un buen ciudadano. A que me los quito y no se los tiene nadie. No. Pero es que si te los doy no puedes usar nada. O sea, yo te los doy si quieres, vamos, pero... No, sería un poco infantil por tu parte, la verdad. Sí, es que no, yo... Pero... No me cuenta. Si es host, yo no sé por qué la sigues. Pues ya no lo quiero, Roberto. Ya sí, ya te los he dado. Ya no los quiero. Bueno, ya tarde. Haberte decidido antes. Pero, o sea, realmente, ¿esto qué hace? O sea, que puedes poner comandos. Ya está. Ah, y si no, no puedo poner comandos. Efectivamente. Una tontería, o sea... Madre mía, ¿cuánto dura la noche? Pues ya está, entonces, ¿por qué no me lo querías dar? Pues no sé, porque... A si ver, te, mírate, si te voy a ser este sincera, peque. Roberto. Te no voy a ser sincera, vamos a empezar bien, ¿vale? ¿Qué? Vale. Bueno, espérate, espérate. Todavía no puedo ser sincera, dame un segundo. No va a hacer TTP ni nada, ¿eh? Nada, me voy a hacer TP, Roberto. Ni darte nada. No. Oye, te lo voy a explicar en el momento, dame un segundo, que estoy esperando. Había un momento que te has silenciado. Has hablado con tu chat, ¿eh? Yo... ¿Esto lo quieres poner de tierra, Héctor? Mira cuánto dura la noche en este sitio. Vale, he entendido que sí, aunque no me hayas dicho que sí. Así que ¿Me hablabas a mí? No, a Héctor. A ver.
A ver, mira. Que sí, te he dicho que sí, pero estoy silenciado. Estaba hablando con el chat. Estaba hablando con el chat, claro. Es que así. Así a ver, no se Roberto, puede, tío. Te lo digo porque nuestra amiga Gabriela me ha dicho que lo lea en voz baja, en plan, para que no os enteraréis vosotros. Y me ha preguntado que quién tiene. O sea, quién es Adri, ¿sabes? ¿Qué sabe nuestra amiga Gabriela que nosotros? ¡Eh! ¡Hijo de puta! Oh, me da que no se acaba aquí la serie. Creo. ¿En serio, Héctor? ¡Tú no lo he escuchado! Mira la cascada. No puede ser. No puede ser, no me lo creo. ¿Eh? ¿Cómo que he caído al vacío? A ver si me puede revivir un poco, ¿no? Roberto no. Me ha matado, Roberto me ha matado. Roberto acaba sí, no. Aquí el... Asesino. Acaba aquí el mundo, hombre, hemos dicho eso antes, ¿no? Y no podemos... Sí. Pero mueren todos. Yo me voy a cenar no, ya. No lo creo. Esto es lo que tiene el hardcore, ¿no? Y hacemos que sea un pequeño team hardcore. Héctor, ¿qué estabas haciendo, cabrón? No, le ha venido un creeper por la espalda mientras que estaba rompiendo piedra fuera, al lado de la casa. Es que los creepers son súper sigilosos. Pero tío. Es que no lo he escuchado hasta que ha explotado. Sí. Son súper sigilosos los hijos de puta. O sea, bueno. De repente he muerto y me ha dado un ataque al corazón. Pues bueno, chicos, pues, dos horitas. Imagínate lo que me ha pasado a mí con la puta lava. A ver, le puede dar observar el mundo y podemos ver. Bien. Bueno, espérate. Si me carga, ¿qué coño me carga, tío? Nuestro progreso. Porque no hay nadie conectado a lo mejor. Buah. No, mira nuestro progreso de un día. Os voy a pasar la foto, ¿eh? Yo no, a mí se me ha quedado aquí. Yo estoy de dos horas más bien, ¿eh? Es que yo no llego a ver tu casa, Héctor. Que es lo que me jode. ¿Qué casa? A ver. La tuya, al final, acabada. Vale, aquí sí. Ya tengo. Yo no ahora, yo también casa. Me quiero hacer TP. ¿Uy? ¿Y por qué estoy en la cuenta de Lemony Pines de repente? A ver. Hombre, ahora... ¿Pero qué has cambiado tú, Héctor? De la casa. Yo de la casa no he cambiado nada. ¿Y entonces qué era lo que habías tocado? Ah, sí, le he puesto dos estas más de cristales, le he puesto dos macetas aquí con... Ah... Y, no me carga, he hecho los escalones estos y estaba planeando ya el terreno. No. Dale me F3 algo. Baja guacha, guacha. A ver, me ha dicho... Baja guacho, baja cagón. Calvo. Smig Day, tío, has llegado, no sé si acabas de llegar ahora, pero has llegado en la debacle. Aquí... ¿De ahí eso para qué sirve? Si ya teníamos piscina y todo, macho. En este sitio ha ocurrido la debacle, en el que ha muerto... No me grande, carga, tío, por el Roberto, follow, Smig Day. ¿Cómo puedo hacer que me cargue? No lo sé, había una tecla, un F3 algo. Con la vida de... El atentado de un creeper acabó con la vida de Sacrem. Esto ya no es un lugar seguro para vivir, así que nos mudaremos. Nos mudaremos en la siguiente que hagamos. Ahora hemos muerto porque está la hardcore. Y hemos muerto. Y esta era nuestra casa. Así que ha llegado justo para despedirte. Joder. Un momentito, bueno. Que estoy recargando, La verdad es que hemos tenido demasiada suerte, Más, A ver las cuevas. Con el caballo, yo pensé que esto iba a ser para. Nada, tío, no me carga. He recargado los recursos. F, ¿o para qué te recursos? No me he recargado. Pues no sé. Una F más grande que nuestra casa, chicos. Mañana habrá que empezar otro. Ya ves. Tenemos campanas y todo. Ya es que habíamos tenido demasiada suerte. Hemos tenido suerte, mucha suerte. Demasiada suerte, claro. No se puede tener tanta suerte. O sea, había demasiadas aldeas. Te da una función para la tecla tap. Reconoces que estaba quedando bonita nuestra casa. Yo es que no la puedo ver, solo veo la mitad. No estaba mal. Está empezando a ser un Pues aquí. Hostia, se me ve aquí un poquito. Se ve una cabeza flotando. Estoy sad. Ay. Y es que teníamos un montón de cuevas por debajo. Bueno, no, tampoco tantas. Es que ¿a quién se le ocurre salir a picar piedra? Que no había peligro, que yo estaba afuera solo. Y no... Pero es que te prometo que no había nada por allí. Estaba todo iluminado. Bueno, todo iluminado menos esta zona, de la que me ha caído. Porque yo creo que me ha caído. Sí, ¿vale? Yo creo que sí. A ver, espera. Con Alt F4 tu teclado pone un sol de luces. A ver... Que no, ¿pone? Que era broma. ¿Pone un qué? Que te crees que nació ayer. La broma de 2010. ¿Cómo se hace eso, Roberto? No, con es Alt F4. A ver. Es fail. No, a ver, no pero canta, es que estoy en modo no ha cantado nada que se ha silenciado. A ver.
No ha cantado que te ha silenciado, Héctor. Podría haber colado. Ya, pero es que suena el micrófono, tío, cuando te silencias. Sí, suena el chirrín o algo así. No, suena un... como si te... Yo no, sé. No oigo nada. Es raro. Es raro. Bueno, pues yo voy a cerrar aquí, ¿eh? Porque ya tampoco me hace nada más. Ha sido bonito mientras se duró. No entiendo. Sí, ha estado bien. Pues porque estábamos jugando extremo y hemos decidido eso, pero... Pero mañana decidido, empezamos otro. Mañana empezamos otro. Que te mueres y si mueres, mueres. Mañana mañana, no sé si mañana yo podré, pero... A ver, si queréis que muera solo yo, podría haber muerto solo yo, pero... No, hombre, porque tampoco es plan de dejar a... No, porque si jugamos a extremo, jugamos a extremo. Exactamente. A ver, no creo que tú... No vamos a jugar, Roberto, y no creo que duréis más de 2, 3, 4 días, como mucho, vivo. Porque bueno, lo digas tú. Puedes aguantar como una rata. Llevamos muy bien. Llevamos demasiado bien. Tienes que ser muy rata. Todo bien, pero... El Minecraft tenía que... ¿Sabes? Yo casi me muero, ella da un toque. Yo también casi me muero, me quedaba 3 corazones. Yo me he quedado a 2 y medio cayéndome en la puta lava. O sea, porque tenía un cubo de agua, si no hubiésemos muerto media hora antes. Yeah. ¿Sabéis que nos ha fallado? ¿El qué? No hacernos escudo. Pero no le hubiese matado igual a Héctor, ¿eh? ¿Con una armadura de hierro? Ah, vale, pensaba que hacías el escudo. Con armadura de hierro, escudo, si te explota detrás, sin hacer nada, justo a tu lado, yo creo que te mata igual, ¿eh? Pues no sé yo, ¿eh? No sé. Si es que no estábamos en el mood de extremo. No, eso es verdad. No, yo la verdad que estaba en el mood de hacerlo todo bonito y no sé por qué. Bueno, pues yo voy a cerrar aquí. Gracias a los que habéis estado, muchísimas gracias. A todos y a todas. De nada, hola, tío. Roberto. Hasta luego. Héctor habla por el resto. Hasta luego.